tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo y en directo por la pantalla de Teis Sport Play, ya ubicados en Córdoba capital, en el barrio de Alta Córdoba, el contexto elegido para vivir el fútbol nuestro de cada día. Fecha 15 de la Primera B Nacional, juegan dos equipos urgidos, necesitados de puntos. Instituto ante los Andes, la propuesta para este viernes por la noche en el Monumental de Córdoba, el estadio Juan Domingo Perón. Se ve las caras, la gloria y el mil rayitas. Te saluda quien te habla en los relatos, Ernesto el Turco Maluf. En los comentarios, Héctor Andriano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Maluf? ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Y aquí ya instalado en el Monumental de Alta Córdoba para presenciar un partido que se me ocurre el primer comentario nomás. ¿Cómo van a transpirar la camiseta? Porque hace muchísimo calor, hay mucha humedad. Y yo creo que lo físico va a tener mucho que ver en el desarrollo del partido allá cuando estemos en la recta final de los 90 minutos. Quien esté mejor físicamente por ahí, me da la sensación que puede llegar con el pie derecho para llevarse los 3 puntos de aquí de Córdoba. 3 puntos que cotizan en bolsa, ¿no? Que cotizan en euros prácticamente, en dólares, por lo que se juegan uno y otro, porque están a un paso del reducido, pero también en la delgada línea roja del descenso, ¿no? Sumar puntos para engrosar los debilitados promedios del descenso. Los dos no vienen bien, 16 puntos en el campeonato, la gloria 3 sin ganar, viene de caer en Jujuy ante Gimnasia por un tanto contra cero. En la vereda de enfrente el equipo de Lobos y Pérez, que viene de 5 juegos sin conocer la victoria y que está también ahí, complicado y aturdido. Así es, con un Instituto que apuntó al comienzo del torneo estar entre los equipos que pelearían un ascenso a la primera edición en este año centenario, y que bueno, las irregularidades en el juego traen irregularidades en el resultado, y obviamente en una tabla de posiciones que le gustaría al hincha de Instituto, al cordobés que viste la camiseta roja y blanco, estar más arriba, no estar soñando quizás una posibilidad de llegar a la primera edición con el primer ascenso, pero hoy por hoy se conforma, creo, el hincha con meterse en el reducido, al igual que el hincha de los Andes. Mucha bronca, mucha impaciencia generalizada en el hincha de Instituto. Ha salido a respaldar la dirigencia Franco, reuniones en la semana para darle el espaldarazo y decirle: todo va bien, acá estamos para no soltarte la mano, para acompañarte en las buenas y en las malas, como se dice. Y un Franco que también dijo: yo no tengo plazos. Yo voy a dirigir hasta que el contrato así lo diga. Se siente con ganas, con fuerza. Un equipo que no ha levantado, que no ha ganado en el 2018, si uno suma, Héctor, partidos amistosos, incluido la derrota en el Clásico ante Racing en el Mario Alberto Kempes, la derrota en Jujuy que veníamos hablando y el empate ante Villa Dálmine por 1-1. Pero se vienen los protagonistas a la cancha, aparece en escena la visita, está el de Lomas de Zamora, aparece el Mil Rayitas, está Los Andes, vestido de Los Andes, está el rival de turno de Instituto, está el equipo que no gana desde la fecha número 9, cuando derrotó a Riestra por 1-0 en calidad de visitante. Quiere volver a ser el equipo de la dupla Gabriel Lobos y Luis Darío Pérez. Está la visita, está la terna arbitral. Los Andes, que hoy será con la 1, Maximiliano Gagliardo. Línea de fondo la 4, Nicolás Álvarez. 2 para un ex Belgrano, Franco Pepino. 6, Sebastián Valdés. Camiseta 3 para Emanuel Martínez. En la mitad de la cancha, 5, Gustavo Turraca. 8, Hamilton Pereira. Más adelantado, 7, Carlos Espínola. Con la número 10, Junior Mendieta. Camiseta 11 para Rex Colón, Raúl Iberbia. Alistados para el gol con la 9, Ezequiel Pastelito Cérica. El equipo visitante de la docta. Así es, esperando Instituto. La gente va llegando de a poquito aquí en el Monumental. Tenemos 32 grados, hay que jugar, ¿eh? Y una humedad realmente muy alta, donde, vuelvo a repetir, me da la sensación que lo físico va a tener mucho que ver en el desarrollo del partido, porque si no regulás en una noche como esta, te quedás sin aire, ¿no? Sin pulmón al poco tiempo de haber comenzado el partido. Sebastián Rancilio será el encargado de impartir justicia, el juez principal. Asistente 1 para Damián Espinosa. Asistente 2 para la mujer, para Nadia Chiarotti. Cuando se viene la gloria, le abren la puerta para salir a jugar al dueño de casa. Aquí está el albirrojo. Aquí está el Instituto saludando a su gente con atuendo totalmente alternativo. El negro con vivos grises. Está el equipo de Darío Franco, el urgido Instituto, que hoy será con la 1, Lucas Hoyos.
Línea de fondo, 4, Gastón Yávale. 2, Alan Aguirre. 6, Víctor López. Camiseta 3 para Emiliano Andrisi. Zona de los medios, 5, Ignacio, el Nacho Antonio. 8 para el negro, Maxi Correa. Más adelantados, 7, Mauricio Tevez. La 10, Javier Mendoza. La 11 para el juvenil, Rodrigo Garro. En la ofensiva, único punta con la 9, Ignacio Bailón, el rosarino. Así forma Instituto, así forma los Andes, está la terna arbitral. Y por supuesto que está la pelota. Y Teis Sport Play, para vivirlo, para sentirlo, para palpitarlo. Una finalísima, Héctor, de 6 puntos. Sí, son de esos partidos que quizás, claro, cuando uno ve la posición de los equipos en la tabla, de, justamente, y dice, bueno, la verdad que va a jugar el jugar dos equipos que están peleando ahí en la zona media de la tabla. Pero la verdad que, como decías Turco vos, y como bien lo saben todos aquí en el Monumental, equipos que necesitan sumar para meterse en el reducido en un futuro pensando en un ascenso, y necesitan sumar para zafar del descenso. Así que un partido lindo para ver. Esperemos que los protagonistas generen un buen fútbol y poder cantar un par de goles, Turco. Se juega dos puntas, sin lugar a duda. Permanencia y también reducido, ¿por qué no? La gloria con dos variantes con relación al equipo que viene de perder en la tacita de plata allá en Jujuy. Bailone por Klimovic y Yávale por Bonacorso. Por lado de los Andes, el ingreso de Manuel Martínez por Lex Belgrano. Gastón Álvarez Suárez. Los Andes que viene de igualar 1-1 ante Almagro en la fecha pasada. Espínalo marcó el tanto para los Andes. Mieres el tanto para el tricolor de Villarrafo. Todo se va acomodando. El hashtag BNacional en TIC para dejar tu comentario, tu mensaje, tu saludo, tu visión del partido que se nos viene con el comentario de Héctor Andriano, con los relatos del Turco Maluf, en las cámaras del gran Pepe Medina, con la operación técnica de Luciano Ferrari y la colaboración de Rodrigo De Angelo. Somos el equipo de TIC Sport Play aquí en Córdoba Capital, en la Docta, para vivir la fecha 15 de la Primera B Nacional. Estadio Juan Domingo Perón, le va a soltar la rienda del árbitro Sebastián Ranciglio. Habrá luz, habrá cámara y acción para el fútbol de Instituto y los Andes por la Primera B Nacional. Pelota atrás para Lucas Hoyos. Ya levantó el mendocino, pierna derecha más allá de la mitad de la cancha. Bailone que quiere pero que no puede, la busca Tevez. Se la baja Nacho, va el rosarino, el Quilmes. La pelota todavía en poder de Instituto, hay falta. El número 8 de los Andes, hablo del uruguayo Hamilton Pereira. El tiro libre en salida para manejarlo Alan Aguirre. La cruzó Alan, con algunas complicaciones. Este es Andrisi. Pelota para el inquieto Mendoza. El mejor refuerzo que ha traído el Instituto, contando los que trajo en la primera parte, que fueron 15, varios se fueron. El caso de Videla, de Blanco, de Lesman, entre otros. Dura infracción de Correa la pasada. Infracción contra Junior Mendieta, el correntino ex Lanús, que ya supo marcarle a la gloria la última vez que se vieron las caras en este escenario. La salida desde la visita para pegarle a Nicolás Álvarez. Primer minuto de juego. 0 contra 0 está la cosa. Quiere Erika. Hacia él va la pelota. A saltar Alan Aguirre ganando las alturas. Andrisi. Alan Aguirre que la va sacando desde el fondo. La quiere bajar Mendoza. Divide, pierde. Ya la captura el volante central, Turraca. No la pudo aguantar y nace la réplica de la gloria. Con Garro, con Mendoza. Por aquí, por allá, siempre Mendoza. Le marcó el pase Bailón y está. Bailón remató, cruzado. Pelota ancha. Pelota ancha contra el parante izquierdo. Avisó la gloria, apareció Mendoza. Metió la diagonal Bailone. Remate cruzado de primera. Lo tuvo la gloria. Buena jugada de Garro, ¿no? Bailone tuvo la primera posibilidad y me da la sensación de que va a tener varias más. Pelota larga. El experimentado Franco Pepino. Cae al piso. Xerica. Golpe de cabeza de Yávale. Correa. Mendoza. Le gusta la pelotita el ex hombre de Gimnasia y Grima La Plata. Mendoza. Pasa Correa al vacío. Sigue Correa. Trababa Pepino. La gana Correa y la pide Garro. No lo vio Correa. Retrocede el juego para Mendoza. Era para Garro la pelota. Se equivocó en esta. El morocho. Surgió de las inferiores de Instituto. Será reposición de manos para los Andes.
Nombró recién a Videra, a Blanco, dos jugadores que llegaron para ser referentes del equipo y ya no están. Eso es lo que por ahí se pregunta el hincha. El equipo que se reforzó con determinados nombres, incluido el técnico, ¿no? Por eso hablamos recién de Franco, no se pone ningún límite en cuanto a su conducción, si no se le dan los resultados, pero claro, por ahí la gente comienza a hablar, ¿no? Digo, si se suma Franco más jugadores como Videla y Blanco, que llegaron en su momento para ser protagonistas de un instituto que pelee más arriba y no lo está haciendo, claro, la gente está muy preocupada por eso. Sale Hoyos, pelota larga, la busca Tevez. No puede, por eso sale Pepino, para que la tenga otra vez los Andes. Otra vez con el Mendieta. Mendieta entregándola para Xérica. Xérica y el centro. Hoyos se queda con la pelota. Comienzan a juntarse los Andes, los que saben, ¿eh? Hablo de Mendieta, hablo de Espínola. La pelota ya es controlada por Lucas Hoyos, el nacido en Guaymallén, provincia de Mendoza. Correa. Limpia, juega para Vitrola. Hoyos. ¿A jugar con Aguirre? No. Boteando el panorama. Por la avenida central sale la Gloria. Y andazo largo para Bailone. Cae al piso el flaco, no hay falta. En el banco de Instituto, junto a Franco, 12 Patricio Enricot, 13 Gabriel Fernández, 14 Sebastián Hernández, la 15 Ezequiel Bonacorso, 16 Tobias Valari, 17 Mateo Klimovic y la 18 para Facundo Castelli. Justamente el Facha Castelli que vuelve después de recuperarse de su lesión y de perderse varios encuentros. Mendieta. Le ganó la porfía a Aguirre. Mendieta le pegó el arco. ¡Travesaño! Y lo tuvo Iberbi en el rebote. Lo tuvo Mendieta. Estaba adelantado Hoyos. La pasó mal Instituto. Y ahora nace la réplica con Tevez. Tevez, Tevez, Tevez. La pedía Bailone. No le dan pelota al flaco. La busca ahora otra vez Nacho Antonio. Lo tuvo Mendieta. Gran jugada individual. Lo vio adelantado Hoyos. Remató muy, pero muy bien buscando el segundo palo, ¿eh? La comba que le dio con la zurda. La verdad que cuando salió la pelota y vimos adelantado el arquero, y yo casi que dijía, estuve a punto de cantar todo el gol porque pensé que se metía. Justamente Mendieta que le convirtió la última vez que se vino las caras en este escenario, hablo del 7 de julio del 2017 en el empate 2-2. Mendieta abría la cuenta en el arranque del partido, lo daba vuelta a la Gloria con los goles de Yávale y de Soda. Y finalmente sobre la hora Tomasini en el minuto 90 convertía el tanto de la igualdad para el Mil Rayitas. Lo tuvo Mendieta recién 1-1 en chances, Héctor, ¿no? Así es, una te lo tuvo Bailone y otra Mendieta. A todo esto, 5 minutos ya. Desde que es el primer tiempo por la pantalla de Teixe Sport Play. Viviendo el fútbol de la primera B Nacional. Cochazo largo. Víctor López a ganar a las alturas. La metía Emanuel Martínez. Le queda Mendieta de frente al marco y está. Mendieta remató cruzado. Mal parado el fondo de la Gloria. Lo tuvo Mendieta muy, pero muy libre con todas las facilidades. No la pudo agarrar bien. No la pasa bien. La última línea de la Gloria, como todo el campeonato. Queda claro que Mendieta cuando tenga una posibilidad, pumba al arco. Para pegar de Hoyos. A dividir la pelota. Bochazo largo para Bailone. Golpe de cabeza de Pepino. Garro que no puede. Pelota en la zona central. Espínola. Correa. Que mete. Correa que divide. Falló López, se viene Mendieta, la pide Espínola, Mendieta, ¡Hoyos! Para conjurar el peligro, para volar contra el palo izquierdo, Mendieta hace lo que quiere, es el arma letal que tiene el equipo de Lobos. Tres veces que la tocó Mendieta, afuera del área, tres veces le pegó. Yo creo que Franco, los gritos de Franco hacia la defensa de Instituto tiene que ver con esto. Ojo con Mendieta que le pega de donde esté, le pega, ¿eh? Y ya demostró que le pega y le pega bien. Los Andes para este partido no cuenta con el goleador Rodrigo Bogado, que ha marcado tres tantos. Hay que decir que los Andes, Instituto y junto a Quilmes son los equipos que menos goles han convertido en el campeonato. Solamente 8 tantos tienen los tres equipos. Solamente lo supera el conjunto de Ferro, que tiene 9. Que marcha último, ¿no? El conjunto de Caballito. No puede en este Espínola. Buena recuperación del Chavo Endrizzi. La juega por bajo. Bailone. A rebotarla. A jugar con Endrizzi. Cambio de frente inteligente del Chavo. Este es Tevez. El exhombre de Newell's. Va Tevez. No puede. Controla Iberbia. Sale Hamilton Pereira. Y otra vez el bochazo largo para Xérica. Aguanta la embestida de Aguirre. Y finalmente le birra la pelota. Se la pellizca. Tevez. Nachito Antonio. Va el soldado.
Pegó mal Antonio, se resbaló, perdió la vertical. Será salida del arco para los Andes, que en el banco tiene a Federico Díaz con la 12. La 13, Maxi García. La número 14 para Gastón Álvarez Suárez. 15, Matías Escobar. 16, Julián Vivas. 17, Gonzalo Díaz. La 18 para Matías Linas. El equipo conducido por Gabriel Lobos, aquel experimentado defensor que pasó por Instituto en la temporada 2005-2006. Y el guapo Luis Darío Pérez, volante rústico que pasara por Racing de Córdoba. Leandazo largo de Gagliardo. Llamale que quiere y no puede. Bota que rebotaba. El nombre de Instituto se pierde contra el costado. Altura del banco de suplentes, donde da la indicación la dupla técnica recientemente mencionada. Superando ya los 8 minutos del primer capítulo. Estamos en el Monumental de Alta Córdoba, en la ciudad mediterránea. Por ahora presenciando el 0-0 entre la Gloria y el Mil Rayitas. Cochazo largo de Sebastián Valdés. La roja a un costado, será reposición de manos. Lo hará Instituto. La primera lectura que hay que hacer del partido, Turco, es que están buscando ambos equipos el arco rival, ¿no? O sea, da la sensación que no vamos a ver un juego mezquino en cuanto a la posibilidad de gol. Tienen que concretar, porque como dijiste vos, los Andes e Instituto son de los dos equipos que menos han convertido en el torneo, pero la vocación de ir para adelante la tienen, por lo menos en estos primeros minutos. Cerraba los caminos Garro. Se lo quieren comer a Nicolás Álvarez. Entregate, está rodeado, le dice Garro. Que debate con la pelota. Había retención, falta, infracción del hombre de los Andes. Será pelota para la Gloria. La va a manejar Javier Mendoza. Se acerca el Chavo Endrizzi. Va a tomar posición ofensiva la Gloria. Con Víctor López. Con Alan Aguirre. Arriba los de abajo en la Gloria. Y por la terraza, Instituto se hace la cabeza. Se ratonea con la apertura del marcador. Tres cuartos de cancha, casa izquierda. Hoyos que aprovecha para darle indicaciones al Negro Correa. Para pegarle Mendoza. Ranciglio queda un par de indicaciones a los atacantes y a los defensores. Le va a pegar Mendoza, primer poste. La saca como puede del fondo de los Andes. Le queda Antonio. Le pegó a Nacho para cerrar la jugada. La tiró a otra dimensión. Será saque de cabecera. Será para el Mil Rayitas. Lo hará Gagliardo. Creo, Turco, que si Mendoza no se acerca un poquito al juego ofensivo de Instituto, le va a costar llegar, que es el generador de fútbol, ¿no? De este Instituto, el termómetro que seguramente tendrá las condiciones de poder asistir, de poder llegar al arco y hacer que sus compañeros estén más cerca del gol que lo habitual. Es el jugador donde Instituto tiene que depositar la pelota para salir jugando en la mitad de cancha hacia adelante. Garro, la cambia de frente. Muy bien, Garro. Oteando el panorama, entregándola para Tevez. Tuvo un buen segundo tiempo ante Villa Dálmine. Se espera mucho más. El hombre leproso. Tevez, la cambia. El centro izquierda. Este es Mendoza. Engancha para adentro. Mendoza. Siempre Mendoza. Jugó por bajo. Bailone. Se la dejaba pasar. Se había proyectado bien Nacho Antonio. Y nace la réplica de Iberbi y compañía. Iberbia. Pica habilitado. Pastelito. Va Serica. Se mete dentro del área contra Yávale. Serica. Atrás para Mendieta. Bien el Chavo Endrizzi dando una mano. El bombero de la Gloria que ahora la deja corta. Mete Yávale. Ponía también Mendieta. Quedó muy sentido, muy dolorido Yávale. No arroja la pelota a un costado. Va Pereira. Le birra la pelota. Sale el Chavo desde el fondo. La va a arrojar a un costado. Mendieta le fue duro, se calentó a la Aguirre, a los empujones anda Junior. Para mí fue falta. Mendieta fue con la plantita para adelante. Y ya vale que la quiso sacar y bueno, obviamente lo planchó. Pero al lado del árbitro, ni se dio vuelta el árbitro. Fue falta de acá a la China. Mendieta se le acerca ahora a Yávale para pedir las disculpas del caso. Pero claro, si sabe que le fue con la plancha. Aguirre y Mendieta. Se han dicho de todo. Yávale se le queja al árbitro y le dice, pero era plancha, maestro. Lo cierto y lo concreto es que es lateral para los Andes, que va a devolver la pelota. Será salida para la Gloria. Se juegan en Gualeguaychú, Juventud Unida. Ante Gimnasia de Jujuy, igualan 0-0.
21:30 la hora señalada en Mendoza para Independiente Rivadavia ante el Deportivo Morón. Mala entrega de Correa. Impreciso el negro hasta aquí. Llegándose a los 13 minutos del primer tiempo. Lo tuvo Mendieta con un tiro en el travesaño, con un remate bien conjurado por Hoyos contra el poste izquierdo. Lo tuvo la Gloria con Bailone. Una diagonal después de un muy buen pase de Mendoza. Va Cérica, Cérica. Viene Aguirre, adivina la intención. Impulsa la pelota del córner, el tiro de esquina, oreja izquierda. Es para los Andes que se le anima la noche cordobesa. Más prolijita a la hora de atacar los Andes, ¿no? O sea, ataca en bloque, no se desordena a la hora de retroceder. Y ahí lo he puesto a Instituto sobre un arco. Se toman la cabeza Iberro y Mendieta marcando una jugada preparada. Alerta máxima en Alta Córdoba. Imagino la expectativa en Lomas de Zamora. Para pegarle Mendieta. Para entrarle Iberbia. Pelota parada que va a caer como una puñalada en el área defendida por Hoyos. Otra vez Ranciglio retando a los jugadores. Andan los manotazos. Pepino y Aguirre para pegarle Mendieta. Se va cerrando. Bien, Bailón en el primer palo. Aventando el peligro. Iberbia que la vuelve a poner en órbita. Sale el negro Correa. La quiere buscar Garro, le quedó corta, la entrega mal. Hamilton Pereira y va Mendoza. Y va Mendoza que quiere, pero que no puede. Ya la captura y ya sale el fondo de los Andes. Se viene otra vez. Ahora con Espínola. La pide Mendieta. Va Espínola. La soltó ahora por la derecha. Buena jugada individual. Viene el centro. Ay, la terminó muy mal. El futbolista de los Andes por aquel costado. En el 7 Espínola. Armón de Parramo bárbaro. La terminó muy mal. Los Andes cada vez que ataca complica, ¿eh? Por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo. Es que está más ordenado Turco a la hora de atacar, a la hora de salir de la mitad de cancha hacia adelante. Saben que se van abriendo los espacios, saben que Mendieta siempre está ahí esperando un pase que de golpe también puede sorprender de afuera del arco. Bailone que no puede ganar a las alturas. La tira largo Turraca para que vaya Mendieta. Víctor López que rechaza, la hace rebotar en Mendieta. Reposición de manos para la Gloria. La Gloria depende y mucho de lo que haga Mendoza en mitad de cancha hacia adelante. Creo que sí, lo decíamos recién. Jugador más claro, más incisivo, más movedizo, con experiencia aparte, pasó en Chacarita, en Gimnasia Grima La Plata. Uno de los refuerzos que llegaron en la segunda parte. Buscando la pelota, llegando a campo ofensivo. Cérica, le queda ahora la posibilidad al uruguayo, el remate de Hamilton Pereira, que se pierde arriba del horizontal, habrá que barajar y dar de nuevo, salida para Hoyos. Un Mendoza que llega para reemplazar a Blanco, ¿no? Que era el 10, que en principio había elegido la dirigencia de Instituto para que tenga como armador la Gloria, pero bueno, no fue bueno lo de Blanco en la primera etapa del campeonato. Y llegó Mendoza que tiene muy buen pie y que le puede dar mucho fútbol a este instituto que le hace falta. Ricky Blanco que se fue a Deportivo Morón, ¿no? Sí. Antonio, Garro, la metía para Tevez. Tevez que va contra él, Emanuel Martínez. Aquí su inferior es en River, que gana este lateral para los Andes. Llegando a los 16 minutos del primer tiempo. Por ahora vasos vacíos. En el Monumental de Alta Córdoba. Crece el aliento del público local. Comienza a levantar el tonito de voz. A jugar su partido la parcialidad de Albirroja. Pepino. Impulsa campo rival. Mendieta. Buena marcación ahora de Víctor López. Mendoza por aquí, Mendoza por allá. Y controla Sortija y salió. Jugó para Endrizi. Endrizi. Mala decisión de Endrizi. Flota la buscaba otra vez Mendoza. Buena recuperación de Yávale. Y ahora a correr con Antonio, con Yávale. Y lo van a buscar a Bailones seguramente. Vendrá el centro. La pelota que rebota. Rebota en Manuel Martínez. Le pide a Tevez que se abra por la derecha. Que le dé opción de pase a Yávale. La tiene Correa. Todos los Andes en su propio campo. Reculando. Va Aguirre. La pide larga Tevez. Mal pase de Aguirre. La réplica será del mil rayitas con Mendieta. Y tiene que tenerlo a rienda corta. Va Mendieta, mete el taco, Espínola. Mendieta, la corta bien el Chavo. Va Mendieta, corre el Chavo. Se apoya en Mendoza.
A ver la cancha de la Gloria por izquierda. La pide Garro, la pide Garro. No lo ve. Mendoza. Mendoza. Garro, el juvenil, el pampeano. El que llegó de Atlético de Rafaela. Mendoza. Correa. Garro. La Gloria busca circuito futbolístico. Volumen de juego. La ponía profunda para Bailone. La picaba el escarbadiente. Y la controla Gagliardo para que salga a los Andes. Empieza el aliento de Instituto, de la gente que va llegando de a poquito. Siempre decimos, lindo barrio, que Alta Córdoba, donde la gente va llegando a última hora en el comienzo del partido. Y un hincha de Instituto que anda masticando bronca, Turco. Sí, desilusionado. Porque la verdad que se esperaba otra cosa, ¿no? A esta altura del campeonato. Un Instituto más protagonista. Y aparte preocupado ahora con la calculadora en la mano por el tema de los promedios, de la permanencia. Quedan 10 fechas contando este partido. La Gloria no puede regalar absolutamente nada. Se le ha costado mucho a Instituto ir a jugar de visitante, donde ha perdido 6 de los 7 partidos que jugó. Cuesta arriba totalmente cada vez que sale de Alta Córdoba. Sí, sí. La deja corta, la recupera Garro. La perdí en la salida Nicolás Álvarez. Este es Mendoza. Mendoza, Mendoza, borde del área. Mendoza remató. Un tirito le salió a Mendoza. La dejó pasar Gagliardo. La salida es para el conjunto de los Andes, que también le cuesta de visitante, aunque su campaña es un poco más regular, repartido en puntos. Tiene 16, 9 puntos los consiguió de local, 7 de visitante, pero claro, lleva 5 sin ganar, con 4 empates y una derrota el equipo de Lobos y Pérez. Sí, pero a la hora de medir los resultados y los puntos, y esto de obtener puntos en condición de visitante, es verdad. Ya hace un tiempo que no gana, pero por lo menos suma en condición de visitante, y eso te trae aparejado otro tipo de cosas, ¿no? Que cuando perdés visitante, porque si no te desmoraliza mucho. Te acostumbras a perder. Así es. Garro y la pelota. El pampeano en la mitad de la cancha. Buscando los caminos, el Instituto que conduzcan al arco defendido por el experimentado Maxi Cagliardo. Este es Aguirre. Tevez. Víctor López asegura la pelota a Instituto, avanzando sobre campo rival, abriendo la cancha. Endrisi, Garro, metió un taco, no le sale. Correa. Otra vez Víctor López y la pelota. Entrega para Alan Aguirre. Bailone que mete la diagonal otra vez. Pelota larga para Yávale. La busca Tevez. Borde del área, pelea con Triverbia. Le entregó para Antonio. Antonio, Antonio. La vuelve a perder Antonio. La recuperó ahora Instituto y la pone larga para Mendoza. Y puede ser, ¿eh? Mendoza, 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 Mendoza. Pensé que iba a rematar. Mendoza al fondo de la cancha. Está para Bailone. Y cerró la tranquera Pepino. La recuperó Antonio. Quedó a media agua la defensa de los Andes. Mendoza tenía el remate. Eligió desbordar y tirar el centro atrás. Corner para la Gloria que llegó a fondo. La llave la tiene Mendoza, sin lugar a dudas, en este Instituto que busca el arco rival. Y está Vitrola, y está Aguirre, y está Yávale. Y por la cancha de arriba va Bailone. Y va la ilusión de Instituto. Abrazado de ilusión que lo condena. Va la Gloria. Casi 22 minutos. El centro que viene. Despeje. Finalmente de Sérica. Aventando el peligro. Sacándola lejos. La busca Mendieta. 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 Y mirá la réplica que mete los Andes. Mendieta. Sigue Mendieta. La deja Mendieta ahora para que se venga Espina. La jugó muy bien para Iberbi. Está habilitado. Salió Hoyos. Se jugó la vida. Le queda ahora Mendieta. Falta de Hoyos. Falta. Infracción de Hoyos. Jugó a la descubierta. Instituto quedó muy mal parado. Se tuvo que jugar la vida Hoyos. Se cometió una dura infracción a Mendieta, que tenía la chance de rematar el arco. Desguarnecido, se volvió a salvar Instituto, metió una réplica casi mortal los Andes. Mirá vos, ¿no? De casi gol de Mendoza en una jugada individual. Ah, esto que se salvó de milagro, Instituto. Un Instituto que muestra dos caras, una a la hora de atacar y otra a la hora de defender, ¿no? Le va a pegar Mendieta, está recuperado. También aparece en escena
Franco Pepino. Veremos qué deciden los jugadores de los Andes. Peligrosísimo tiro libre, casi de frente al marco. Agazapado Hoyo, que puso una nutrida barrera. Le va a pegar Mendieta. Inmejorable chance de gol tiene el Mil Rayitas. Para pegarle Mendieta. La acomodó otra vez Pepino. El ex Belgrano. Corta carrera de Mendieta. Se perfiló Pepino para darle. A ver qué pasa con este tiro libre. Alerta máxima. Le va a pegar Mendieta. De una barrera. Rebote Mendieta. Otro rebote más. Y habrá tiro de esquina. Será para el conjunto de los Andes. Que va y va contra el arco defendido por Hoyos. Los reproches son de Hoyos. Para con Garro. Para con Mendoza. Incómodo Instituto en este pasaje de juego. Acomodan otra vez Mendieta e Iberbia. 23, casi 24 del primer tiempo. Y por ahora, el pescado sin vender. El centro que viene de Iberbia, primer palo. Sale Garro. Le pega Garro sin miramientos. Largo para Mendoza. Se apoya Emanuel Martínez en Gagliardo. Sale el ex arquero de Atlanta. Este es Pereira. Pide Espínola. El centro que viene, Aguirre. Buena cobertura defensiva. La pide Tevez. La captura Instituto. Va Tevez. 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 Se olvida la pelota Tevez. Tevez que no la suelta. Por la zona central. De marca el pase a Yávale. Pelota profunda. Llegó Yávale para tirar el centro. El centro que viene. Y la pelota que se va impulsada por Emanuel Martínez. Al córner. Tiro de esquina. Oreja derecha para la gloria. Franco le llamó la atención. Los jugadores de la última línea para no quedar pagando como recién. Deja dos de punta. Los Andes. Hablo de Mendieta. Y también de Espínola. La gloria queda mano a mano. Para pegarle Tevez. Casi 25. Pierna derecha va Instituto por el primero. Tevez, centro, primer palo. No puede Aguirre. Le quedó Agarro, remató. Y finalmente la pelota. Y se va otra vez al córner. Hay tiro de esquina. Se desviaba el balón. Luego del remate de Garro. Que llegaba mal plantado, mal perfilado. Pero ganó un córner. El córner que va a patear Mendoza. Pierna zurda del centro de Mendoza. Se va cerrando. Está Aguirre. La sacaron. Le quedó a Garro de frente al marco. Remató mal otra vez Garro. Le pegó mordido. Otro tiro de esquina. Tres al hilo. Otra vez Mendoza. Y la tercera será la vencida. Pregunte el hincha de Instituto. Le va a pegar Mendoza. Pierna zurda. Primer palo otra vez. La saca bien Sérica. Pastelito. Dando una mano. Reposición de mano. Será para la gloria. Altura del área grande que defiende Gagliardo. Para hacerlo efectivo Andrisi. La pide Mendoza, la pide Garro. Hacia Garro va la pelota. Garro. La limpia, la abre para Alan Aguirre. Aguirre la vuelve a meter para Mendoza. Andrisi a medias. Víctor López a la descubierta. Y reposición de manos será para los Andes. Hashtag B Nacional en TIC. Para dejar tu comentario, tu saludo, tu mensaje, tu opinión del empate en cero por ahora de Instituto Los Andes, fecha 15 de la Primera B Nacional. La verdad es que podremos haber visto un par de goles, ¿sabes? Tantas posibilidades tuvo los Andes como también lo tuvo Instituto. Dos equipos que, como dijimos, no están mezquinando en el juego, están buscando el arco rival. Y da la sensación que en cualquier momento llega un gol. Mendieta. Cada vez que la toca Mendieta, se encienden las balizas en el área de Instituto. Va Espínola, se tiró. Se tiró, no compró el árbitro. Sale Correa. Ahí tiene que acelerar Instituto. Con Andrisi. Pasa Mendoza, pasa Mendoza, pasa Mendoza. La pide Bailone. Andrisi la asegura con Nacho Antonio. Tiene la diagonal Tevez. Ya vale. Permanentes indicaciones de Franco para Tevez, ¿no? Aguirre, Vitrola, Andrisi. La gloria toca y toca.
tratando de encontrar los espacios, los resquicios. Bailone, lo pone allá, vale. Se apoya Emanuel Martínez. Sandra Gagliardo, el saludo para el Cheto y Emi Presti. Siguiendo la transmisión de TIC, glorioso hasta la médula. El abrazo entonces para ellos. Muchísima gente prendida a la transmisión de TIC por Play. Estamos donde estás. En tu celu, en tu tablet, en tu notebook, en tu smart, en tu lugar de laburo, en el taxi, en el bondi, en casa, ¿por qué no? Preparando el asadito de la noche, preparando la caravana del viernes por la noche. Instituto Los Andes por ahora en cero. Por ahora amagan, comentarista. Así es, por ahora amagan. Hubo posibilidades, no se concretaron, pero da la sensación que mientras van pasando los minutos, las piernas empiezan a sentir. Hace mucho calor, hay mucha humedad. Y de a poquito, se va regulando el juego como para llegar a los 90 minutos bien, ¿no? ¡Yávale! El andazo largo de Yávale, se la saca de encima. No le gusta a Franco eso. La revoleó sin tapujos. La bartoleó Yávale y la pelota vuelve, cual si fuese un boomerang. Este es Pepino. Espínola. La veo bien para Cérica. Cérica la hizo muy bien. Cérica y el centro y va por el segundo palo Iberbia. La pelota que pasa. Piqui se va, pica y se fue nomás. Impulsada por Iberbia. Será reposición de manos para la Gloria. Llegando casi a la media hora de juego. ¿Por ahora mejor los Andes? Sí, a mí me gusta más los Andes. Está mejor parado que Instituto, que el equipo local. Se escalonan bien a la hora de atacar. Retroceden escalonado a la hora de defender. Me da la sensación que sabe qué juegan los Andes, ¿no? Está medio en los ponchazos este instituto que depende sí o sí de Mendoza para poder llegar al arco rival. Sale Yávale. Pasa Tevez como una flecha. La recupera Antonio. Antonio. Correa. Correa. A cambiarla de frente para Andrisi. Pásela a Mendoza. Ahí está. Va para Mendoza. Contra el Álvarez. Pierde Mendoza que demoró una barbaridad. Víctor López a la descubierta. La tira a cualquier lado. Yávale. La baja Antonio. No puede Antonio. Recuperó Turraca. Buena cobertura, buen cierre de Correa. Llámale. Tevez. Antonio. Pelota para Antonio. Espera Bailón. El centro que viene muy fuerte. Quería agarro. La va sacando el fondo de los Andes. Mendieta que no puede. Reclaman falta de Correa que no fue, dice el árbitro. Va Andrisi. Remate de Andrisi. Totalmente desviado arriba del horizontal. Será salida para Gagliardo sobre 30 minutos. Un historial que lo tiene arriba Instituto. Se enfrentaron 18 veces. 8 partidos empatados. 6 victorias para Instituto. 4 para los Andes. Dos equipos con muchísima historia en la Primera B Nacional. Así es. Equipos referentes ya a esta altura, podemos decir, del torneo de ascenso. Del principal torneo de ascenso que tiene la República Argentina. Esta B Nacional, muy federal. Junto con la Copa Argentina son dos torneos, la verdad que uno puede ver cómo deambulan equipos y clubes de diferentes provincias en un torneo que es muy parejo, muy duro en cuanto a lo físico, y obviamente todos lo juegan con el deseo, en este caso de la B Nacional, de llegar a la Primera División. Quería, no podía, Mendieta, hay salida correspondiente a Hoyos. Siguen empatando en Gualeguaychú, Juventud Unida, Gimnasia de Jujuy. En un rato arrancan a jugar Independiente Rivadavia ante Deportivo Morón. Un torneo de B Nacional al rojo vivo, tanto arriba como abajo. Los que pelean por quedarse, los que pelean por el ascenso directo y el reducido. Siempre tan apasionante. Y siempre viviéndolo a través de la pantalla de TIC Sport. Y de Teis por Play. Bagarro, fondo de la cancha. Buscando el córner, buscando el lateral finalmente. ¿Qué obtiene? Para ganar metros Instituto. Para ver la cara de cerca a Gagliardo. Lateral de Andrisi. Mendoza quería buscar el centro, ganar un córner. Ni chiche ni limonada. La salida será para Gagliardo sobre 32 minutos. Este que es el primer tiempo. Noche calurosa, típica noche de verano aquí en Córdoba. Casi 32 grados de temperatura. Dividi pierde Mendoza. La controla Espínola. No puede Espínola pasarla rápido y por eso se lo comieron.
Va Antonio, gran despliegue de Endrizi, entregándola para Garro. Garro que va, se banda ancha. Jugó para Mendoza, espera Bailón y está el centro de la muerte. Y Pepino, sin miramientos, la hunde en el córner. Tiro de esquina, es para la gloria, para pegarle Mendoza. Y subió la cuesta Víctor López. Y va Alan Aguirre. Y quiere Bailón y la gloria por el tributo. Y el centro que viene, Alan Aguirre, de pase y cabezazo de Yávale. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! El horizontal lo tuvo Yávale. Lo tuvo Instituto. Un buen centro de Mendoza. Buen cabezazo en las alturas de Yávale. Parece que le había para que llegue Instituto el arco rival. Son los centros, ¿no? Al área, porque de esa forma ha sido la posibilidad concreta del Instituto de abrir el marcador. Mientras que los Andes, por ahí llega jugando más al fútbol, sin depender tanto de pelotas paradas o centros al arco. Pepino se la saca de encima, lo venía comiendo Bailone. Mendoza, empala, jugó para Garro y si pasa para aquel lado, pasaba para Endrizi. Experiencia de Pepino contra la juventud, ¿no?, de Garro. Se lo comió Pepino. Pelota dio en el Pampiano, se perdió contra un costado. Reposición de manos para los Andes. Cagliardo oteando el panorama. Recalculando. Va Cagliardo, la echa a volar. Más allá de la mitad de la cancha. Saltaba Víctor López, no hay falta contra él. La ganó Correa, dando una mano. En pleno campo defensivo, Garro, se lo vuelven a comer al pibe. Ahora sí, la tiene Garro, se demora en el pase, le queda Antonio, la limpia Antonio, buena jugada de Antonio individual. Jugó para Tevez, lo que busca, lo que quiere Franco, y pasa Zavale, y va Tevez, y espera Bailone, el centro de Tevez, buscándolo a Mendoza, y se la saca finalmente. Nicolás Álvarez al córner. Tiro de esquina, oreja izquierda, va Instituto, como lo dice nuestro comentarista Héctor Andriano, a fuerza de tiro de esquina, arrinconándolo a su rival de turno, para pegarle Mendoza. Van los cabeceagoles de Instituto. Quiere el primero la gloria, el centro de Mendoza. Bien Gagliardo, puñetazo, le queda Garro. Garro que le pega, Garro que amaga, Garro pasa al fondo. Y finalmente comete la infracción en ataque el pibe Garro. La pedía Mendoza. Jugada exigía por ahí una resolución rápida, ¿no? Un remate de primera, una apertura para Mendoza. Garro se engolosinó, hizo lo más difícil. Creo que la apertura para Mendoza era lo más lógico porque estaba de frente. Se cortó en el área por compartir al centro para que un flaco con altura, como el nuevo Instituto Bailones, pueda meter la testa. Por Teste Sport Play estamos viviendo, sintiendo, palpitando el duelo entre Instituto 0, Los Andes 0. Partido correspondiente a la fecha 15 de la Primera B Nacional. Mendoza. Atrás para Endrizi, más atrás para Víctor López, el ex hombre de Olimpo de Bahía Blanca. La abre para Alan Aguirre. Mala entrega ahora para Yávale. La ganó Emanuel Martínez. La picaba Mendiente, estaba en posición adelantada, digo. La saca de encima Hoyos. Bailone a ganar, había falta de infracción del 6 de los Andes que no lo vio el árbitro. Va Tevez, otra falta de Emanuel Martínez, para mí sí, ¿eh? Le cruzaba el brazo. Queda ahora a Tevez. La gana Tevez. Se levantó rápido como un resorte. Tevez, otra vez complicando la jugada a Tevez. Lo tenía Endrizi, lo tenía Mendoza. Habla de la poca lucidez que tiene la gloria, ¿no? No solamente de este partido, sino lo que va de campeonato. Mendieta a trabar, Mendieta a poner. Correa la hace rebotar. Se iba del hombre de la gloria, dice el árbitro. Reposición de manos para los Andes. Para hacerlo efectivo Iberbia. Le gusta demasiado la pelota Tevez, ¿eh? Sí, si tocaría de primera sería la presencia de un gran delantero, te digo. Porque es un jugador interesante, pero se colocina mucho con la pelota. Y la verdad que en un partido como este, en un torneo como este, y bueno, tenés que tocar de primera. Pero esto pasa en la Nacional, en la Primera División,
en el fútbol europeo. Anda al fútbol alemán y que trasladé la pelota 15, 20 metros. Pero creo que dura 5 minutos en cancha. No tocás de primera, te vas. Casi 38. Veremos si el 38 está cargado. Víctor López, bochazo largo. Va Tevez. Ah, no viene el duelo de Manuel Martínez. La captura, Antonio amaga meter el taco. Antonio y el centro y cabezazo de Garro. La pelota besó el poste izquierdo. Voló Gagliardo. Fue buena de Instituto. Se juntaron los pibes. El centro de la derecha de Antonio. El cabezazo, el huesazo de Garro. Entrando al área de frente al arco. La pelota muy cerca del poste izquierdo. Muy lindo cabezazo, ¿eh? Muy bueno cabezazo. Unos centímetros más hacia su izquierda y la pelota entraba, ¿eh? La verdad, linda jugada. Víctor López. Endrisi. Se va finalmente de Espínola. Por eso el lateral será para la gloria. Este es Bailone. El flaco. Bailone. La pisa Bailone. Se va de Bailone. Lateral que era efectivo los Andes. Salida en la mitad de la cancha. Le corresponde el equipo de Gabriel Lobos. Y del guapo Luis Darío Pérez. Buena marcación de Aguirre contra Cérica. Había mano del hombre de los Andes. Advierte el árbitro Ranciglio. Salida es para Instituto. Sobre 39 el tiempo. No para en Alta Córdoba. Y por ahora estamos 0 contra 0. Chances sabido, comentarista, ¿eh? Sí, muchas chances. Podría haber cantado, le dijimos recién, un par de goles, ¿eh? La verdad que posibilidades hubo. Siguen buscando el arco rival, tanto un equipo como otro. Falta un poquito de prolijidad a la hora de definir. Garro, Antonio. Atrás para Aguirre. Aguirre para Tevez. La captura muy bien, Manuel Martínez. Tira larga ahora para que vaya el flaco Bailone. Bailone al fondo de la cancha. Bailone. La pelea Bailone. Tratando de evitar que la saque de arco. La gente le retribuye el esfuerzo. Bailone con aplausos. Reposición de manos para los Andes. En esta segunda mitad del primer tiempo está creciendo Instituto. Los Andes ya quedó sin defensa. Un jugador que en los primeros 10, 15 minutos, la verdad que yo decía internamente, si este muchacho corre los 90 minutos como corrió los primeros 15 minutos, y bueno, habrá que felicitarlo porque tiene un par de pulmones. Se quedó sin Mendieta, se quedó sin fútbol, se quedó sin llegar al arco los Andes, justamente porque ha bajado un poco el rendimiento. No podía seguir corriendo como corría en diagonal de un lado para el otro Mendieta. Por otro lado, Instituto ha crecido un poco. Mendoza, Bailones se ha involucrado un poquito más en el juego retrocediendo y ha crecido un poco más en el juego colectivo Instituto que los Andes, que lo tuvo como protagonista en la primera etapa. Equilibró la mitad de la cancha, ¿no? El equipo de Darío Franco. Sí. Víctor López, Mendoza, Correa, Mendoza, va la gloria, buscando los caminos, con Garro, cae el piso Garro, no hay falta de Pepino. Se nace la réplica ahora de los Andes, retrocede muy mal Instituto, ¿eh? Sale Aguirre, Aguirre contra dos de los Andes. Mendieta la mete para que se venga Cérica. El cierre es de el Chavito Endrisi. El Chavo que se duerme, el Chavo que la pierde. Le queda ahora a Pastelito. Gira Cérica. Se apoya atrás para Hamilton Pereira. Hamilton le quiere sacudir, ¿no? El centro que viene bombeado. Controlándola Hoyos. Para que salga rápidamente Nachito Antonio. Va Antonio, el sacrificio. La entrega, el despliegue del soldado. Nachito, entregándola para Bailone, dentro del área, le pasa a Tevez. Tardó una barbaridad en pasar Tevez. La controla Bailone. Juega con su cuerpo. Se apoya atrás en el gato Yávale. La pide el Chavo Endrisi. Hacia él va la pelota. Recostado por la izquierda, espera Mendoza. Hacia él va la pelota. Mendoza lo hizo pasar de largo a Nicolás Álvarez. Qué lindo. Dejó parado como una estaca. Qué lindo. Falta un socio, ¿no? Un socio que no aparece Garro. No es Correa. Tampoco el hombre que hable el mismo idioma que Mendoza. Uno entendía que Klimovic hoy debería haber jugado, ¿no? Y no de 9 como lo venía utilizando Franco, pero sí detrás justamente
de Bailones, ¿no? Jugando suelto, libre por el medio. Por ahora en el banco de suplentes, esperando su turno, el hijo del Manguera, del Polaco, del Granadero. Aquel gran goleador que pasó por Lanús también, Diego Klimovic. El centro de Mendoza, primer palo. La buscaba Tevez. No la encuentran, le queda Garro, recoge el vuelto, cae al piso. No es nada. La saca como puede del fondo de los Andes. Amagaba. Se la sacaba de encima. El jugador Mendieta. Aguirre. Sale Correa. 43 minutos. Primer tiempo. Marcador en limpio en Alta Córdoba. Otra infracción, no. Mendoza se cayó. La perdió. Se vienen los Andes ahora con Mendieta. Mendieta. La pide Espínola. Mendieta. El taco para Espínola, para Mendieta. Apoyándose Víctor López en Hoyos. Hoyos. Arroja a un costado. Todavía Mendoza no se recuperó. Pero 44 minutos. A favor de Mendoza. La pide siempre, ¿no? Siempre. Siempre la busca, siempre la pide. No siempre la termina bien. Una pérdida de pelota de él contra Villa Dálmine derivó en el gol, en la apertura del marcador de Ramiro López. Hace un par de fechas atrás. Recién la perdió peligrosamente con el equipo todo saliendo. Lateral ofensivo para los Andes. Quiere ser Erika, no puede. Víctor López quiere ganar el lateral. Va Garro a pelear. El saque de manos corresponde a los Andes. Sobre 44 minutos. Lo que pasa es que Mendoza por ahí tiene que aguantar mucho más la pelota de lo que debería aguantar cualquier 10, porque no se le acerca a nadie para tocar la primera. Recién vos decías, no tiene socio. Y no lo tiene. Mendoza. 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 El transportador Mendoza. Abriéndola para Tevez. La pide Bailone. La pide Bailone por el segundo palo. Va Tevez, va Tevez, va Tevez, va Tevez. Se desvaneció el ataque de la gloria. Tevez que tampoco tiene resolución de jugada. Pedía el centro para Bailone. Tardó una barbaridad Tevez. Casi 45. Por ahora están igualando 0 a 0. No se sacan ventaja ni mucho menos. Los Andes e Instituto. En la tórrida jornada del viernes por la noche aquí en Córdoba capital, en el barrio de Alta Córdoba. Le pega Gagliardo. A saltar Correa. A buscarla Valdés. La recuperaba Garro. Garro y la pelota. Bailone. Hay falta, dice el árbitro, de Garro. En perjuicio de Pepino. Será salida correspondiente de los Andes. Turraga que le pide la tarjeta amarilla. El árbitro que indica que es más atrás. Ahí está el sufrido hincha de Instituto. Revoleando los trapos, alentando, suplicando por una victoria que necesita Instituto para engrosar el promedio del descenso y para ilusionarse, por qué no, con el reducido. La última victoria de la gloria fue en este escenario, 1 a 0 ante Quilmes, gol de penal de Bailone sobre el final del partido, fecha 11, el 2 de diciembre del año pasado. Con el árbitro Ranciglio, dice que hasta los 46 minutos jugamos, ha concluido el primer tiempo, partido parejo, equilibrado, los dos tuvieron sus chances, igualan sin abrir el marcador, Instituto Los Andes, por la pantalla de Texas por Play, anticipa su comentario Héctor Andriano. Ya profundizaremos con respecto al juego de los Andes y de Instituto, pero ¿hubo posibilidades de hacer gol? Sí. ¿Quién? Instituto la tuvo en un par de oportunidades, al igual que los Andes. Estamos viendo un lindo partido, un partido que por ahí se torna interesante por algunas jugadas individuales y que lamentablemente no hemos podido todavía disfrutar de algún gol. Pero me da la sensación que en el complemento vamos a tener un par de posibilidades que yo creo que pueden terminar el gol. Vamos a una pausa y ya volvemos desde el Monumental de Alta Córdoba con más Instituto Los Andes.
Boca tiene sobreabundancia. ¿Qué te pasa? Pero no, ¿vos qué te pasa? ¿Qué te convirtieron? Boca tiene un lío. A los dos minutos ya estaba definido el Boca partido. ¿Qué partido viste vos? Dejate bromar, Horacio. Tengo jugadores de sobra. Los jugadores que estaban juegan bien. Déjame tener los problemas que tiene Boca. Y de elaboración, River tuvo tres situaciones. No apabulló al rival ni mucho menos. Pero yo te estoy diciendo que apabulló. No, para nada. ¿Me podemos hablar de uno a la vez? ¿Vos me podés autorizar a hablar un poquito? Pero lo primero que tiene que recuperar River, más que la pelota, es la humildad. Entonces es una responsabilidad. Es la humildad. Bien, estamos en Boca. Para el técnico, no es una solución decir cómo va a ser con Pablo Pérez, porque Pablo Pérez no juega el domingo, le va a decir un partidito más. ¿Cómo no juega? No juega. ¿Tato? ¿Puede o no juega? ¡No juega! ¡No que lo diga Tato, que me importa! ¡Para! ¡Hola, Gastón! ¡Qué lindo retorno, Horacio! Estudio Fútbol, de lunes a viernes a las 13, en Teis Sports. ¿Podemos hacer un programa sin gritar, viejo? Turquito, querido, ¿solucionaste el tema de las telas? Bueno, la quiero de 140 metros por 70, ¿eh? Quiero cubrir toda la tribuna. Imagínate lo que va a hacer eso, Turco. Tiene que decir: bienvenido, José, gracias por volver. Gentila, eso. Habla con el ruso, pero no hagas tanta bandera. No, te quiero decir que seas discreto. No, la bandera se hace, Turco. No importa, vos me entendés. ¿Vos me estás cargando? Celeste y blanca, papu. Estás más perdido que San Martín en la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo vas a preguntar una cosa así? Bueno, ok. Listo. Chao. Abrazo. Les pido un fuerte aplauso para alguien que arranca hoy en No Todo Pasa. Vamos a ver qué va a pasar con él. Pablo Migliore. Y Migliore, en Estados Unidos, en un estadio cerrado, frío, le digo, dame dos respuestas porque estoy solo en esta gira. No hablo con la prensa. Atendía a todos los medios, así que Moyo tendrá algo particular con vos. Y la idea que tiene Tapia de sacar los promedios, estuviera practicándose, River estaría a 6 puntos de posiciones de descenso. Es preocupante de verdad que River esté a 18 puntos de Boca. River pierde las marcas, le hacen cortinas fáciles en los córneres, en los tiros libres. Pero perdón, ¿y eso bueno? Es una desatención de la defensa. Bueno, ¿por qué no tiene ídolo Boca? No, ¿por qué no tiene referente? No, por eso, sino por darle. Es el Fabiani de River. Porque Boca, evidentemente, más allá de ganar, no tiene lo que al hincha de Boca le gusta. No, lo que Boca necesita es un jugador con temperamento. Sí, Boca, ¿por qué ahora tenemos a Nández y le podemos ganar? Ahora, ¡Para! No Todo Pasa, de lunes a viernes a las 19 en Teis Sports. Manuel, ¿cuál fue el principal motivo por el cual finalmente decidieron repatriar a José? A José lo fuimos a buscar por su trayectoria. Aprendió todo en España y después ganó todo en Argentina, en Chile, en Bolivia, y así podría seguir enumerando países de Latinoamérica. Eso. Con un talento fuera de lo común, intentaron hacer un mundo mejor. Hasta que les preguntaron quién era el principal mentor del submarino amarillo y al unísono contestaron: Juan Román Riquelme. Vuelve Planeta Gol a partir de este lunes. De lunes a viernes a las 16. En Teis Sports. Último momento. Noticia calentita, ¿eh? Así quedó el caballo blanco de San Martín. Y esto es lo que decía el general en su cuenta de Twitter. Repudio todo acto de vandalismo. El que pintó eso es un traidor a la causa del equipo. Atención, ¿eh?
Pérez en la Monumental de Córdoba, en el entretiempo, esperando por los goles, por las emociones. Por ahora empatan en cero. Instituto Los Andes te explica los cómo y los por qué de estos primeros 45 minutos. El periodista Héctor Andreano. Bueno, si usted está viendo el partido, va a coincidir en que las posibilidades las tuvieron, pero se está fallando la hora de definir. Dos equipos que han buscado el arco rival, dos equipos que tienen la llave de cómo llegar y cómo marcar también por ahí con dos jugadores que son diferentes a los otros 10. En el caso de los Andes, Mendieta. En el caso de Instituto, Mendoza. Dos jugadores que tienen buen pie, que tienen buen panorama, que hacen jugar, que te asisten, que de esos jugadores que cuando la agarran uno dice, bueno, algo va a hacer, en algo va a terminar, ¿no? Porque también hay otros jugadores que por ahí se enredan muchísimo, que dan vuelta y finalmente se la terminan sacando en ambos equipos. Pero bueno, seguramente será tarea de ambos técnicos, de la dupla técnica de los Andes por un lado y de Franco, Darío Franco por otro, de ver cómo se puede llegar al gol. ¿Tienen cómo y con qué? Sí. Tienen un buen banco de suplente como por ahí meter en el segundo tiempo un refresco y poder llegar al arco rival también. Pero claro, hay que ser un poquito más incisivo, más determinante cuando se pise el arco, el área del arco rival y poder definir un partido que me da la sensación que en un comienzo podía haber un par de goles. Ahora, mientras los minutos vayan pasando en el complemento, el calor se va apoderando del cansancio. En el caso de los Andes, por ejemplo, hubo un Mendieta muy activo en los primeros 20 minutos, donde los Andes podría haber marcado, después bajó el nivel, obviamente físicamente no le daba porque hace muchísimo calor en Córdoba, y tomó la rienda Mendoza, un Mendoza que le dio a Instituto por ahí la posibilidad, asistiendo o tirando de larga distancia, de estar cerca del arco rival. Vamos a una pausita y ya volvemos. José, acá Gerardo para Revolución de Primera. ¿Por dónde pensás que pasa la clave para quedarse con la Copa? Bueno, lo vengo diciendo hace 200 años, ¿no? Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Paso a paso, no sé ni cómo decírtelo. Muchos de ustedes pedían, ¿cuándo vuelve paso a paso? ¿Cuándo vuelve al fútbol, muchachos? Vuelve el fútbol, vuelve paso a paso. Paso a paso, lo mejor del fútbol. Vamos, Leandro Varela, ¿eh? No me la pierdo nunca. ¿Y saben cómo arranca? Arranca con ustedes. El fútbol argentino, mira, paso a paso, todos los domingos. Los hinchas del fútbol argentino en una y cada una de las canchas. ¿Quiere ver? Gracias por estar de nuevo con nosotros, ¿eh? ¡Vamos todavía, vamos paso a paso! ¡Vamos el paso a paso! ¡Paso a paso, todos! Se puede decir que lo que más extraña de no dirigir es paso a paso, ¿no? No te quepa duda. Paso a paso, paso a paso, todas las vibras para ustedes, muchachos. ¡Vamos, que este año es suyo! ¡Qué locura! ¡Qué lindo! Así arrancamos, gracias por jugar. Paso a paso. Este domingo a las 23:30 en Teis Sports y en Teis Sports Play. El que no ve paso a paso no le gusta el fútbol. José, ¿sensaciones tras el primer día acá? Con mucha ilusión. Me encontré con un grupo muy unido, la verdad. Con estos muchachos voy a la guerra. ¿Qué hay de cierto en la promesa que le hiciste al plantel? Ah, bueno, les dije que les voy a regalar uno de estos si pasamos a la siguiente ronda. ¿Pero entonces vos te animarías a raparte? ¿Raparme? No, raparme no. Prometo afeitarme la patilla. Les pido un fuerte aplauso para alguien que arranca hoy en No Todo Pasa. Vamos a ver qué va a pasar con él. Pablo Migliore. Y Migliore en Estados Unidos, en un estadio cerrado, frío.
Le digo, dame dos respuestas porque estoy solo en esta gira. No, no hablo con la prensa. Atendía a todos los medios, así que Moyo tendrá algo particular con vos. Y la idea que tiene Tapia de sacar los promedios estuviera practicándose, River estaría a 6 puntos de posiciones de descenso. Es preocupante de verdad que River esté a 18 puntos de Boca. River pierde las marcas, le hacen cortinas fáciles en los córneres, en los tiros libres. Pero perdón, ¿y eso bueno, es una desatención de la defensa? Bueno, ¿por qué no tiene ídolo Boca? No, ¿por qué no tiene referente? No, por eso, sino por darle. Es el Fabiani de River. Porque Boca, evidentemente, más allá de ganar, no tiene lo que al hincha de Boca le gusta. No, lo que Boca necesita es un jugador con temperamento. Sí, Boca, porque ahora tenemos a Nández, le podemos ganar. Pero si ahora, pará. No todo pasa. De lunes a viernes a las 19. En Taze Sports. Siguen bajando los jugadores del equipo local. Vamos a ver si podemos obtener las palabras del ídolo máximo, José de San Martín. José, José, ¿cómo te va? La gente quiere saber qué escucha Don José para motivarse antes del partido. Marcha. Marcha. Ah, pero escuchando esto te llevas a todo el mundo por delante. Con esto te cruzo los Andes ida y vuelta, olvidate. Qué lindo que es, qué lindo. Bueno, acaba de pasar Don José San Martín, ídolo máximo del equipo. Terna arbitral al verde césped del Monumental de Alta Córdoba. En un ratito saltarán a escena los 22 protagonistas para la segunda parte. Igualando en cero, Instituto Los Andes. Ya está Rancilio junto con Espinosa, junto a la señorita Nadia Chiarotti. Cada vez más común, ¿no?, la presencia femenina impartiendo justicia, ¿no?, como asistente, como árbitro. Así es, sí. Se la ve muy, muy bien físicamente, ¿no? Por la forma que corrió durante la primera etapa. A eso me refiero cuando lo digo físicamente. Porque picó, si usted aclare por las dudas, ¿no? Más que Mendieta, digo. Aparece Los Andes, aparecen Mil Rayitas para jugar la segunda parte. Aparentemente, sin variantes. Veremos la apuesta de Lobos y de Pérez para la etapa final. Un buen primer tiempo de Mendieta. Interesante lo de Jerica. Un delantero de raza. Un viejo zorro de la categoría. Bien Pepino ganando las divididas. Las complicadas ante Garro sobre todo. Decíamos, ¿no?, la experiencia del ex hombre de Belgrano, de Rosario Central, de Sarmiento, de Gimnasia de Jujuy. Contra la inexperiencia de Garro, ¿no? Como si viene la gloria, veremos si con cambios o no. Lo vemos al juvenil Mateo Klimowicz, siendo el banco de suplentes. Está el Facha Castelli, uno que vuelve después de una prolongada ausencia producto de una lesión. Vuelve la gloria. Fue despedido con algunos silbidos, con algunos abucheos, con algunas reprobaciones por el primer tiempo. Está la gloria ya para acomodarse, para barajar y dar de nuevo el abrazo a la distancia para Federico Flores, para el Gran Chapa y toda su familia, sintonizando Taze Sport Play, sufriendo con su instituto querido. Para el gran Ospo Núñez, siempre está Oscar Núñez prendido a las transmisiones de Taze Sport Play, haciendo fuerzas por la gloria de Alta Córdoba. El saludo también para Everburgos, para Martínez. Pautazo de visita desde Rafaela a Córdoba, viendo el partido desde Barrio General Bustos, aquí muy, pero muy cerquita. El abrazo para esos dos, sí. En un
una noche con movimientos populares diversos acá en la ciudad de Córdoba, le contamos a la gente, porque en Alta Córdoba está jugando Instituto Los Andes, porque en Alberdi, acá las cuadras, está Belgrano jugando con Vélez, 1-1, porque en la República de San Vicente están los Corsos. Mucha gente en la calle dando vuelta en Córdoba. Esta noche de verano, la verdad, espectacular para ver fútbol, para salir con los amigos, para ir a participar de algunos cursos que se realizan históricamente en la República de San Vicente. Arrancó la etapa final, el principio del fin se puso en marcha en el Monumental de Alta Córdoba, en el Estadio Juan Domingo Perón. Ya juega en Instituto Los Andes, ha ingresado el Corcho Bonacorso en filas de La Gloria. Camiseta número 15 para él. Ha salido Mauricio Tevez, de muy flojo partido para el ex hombre de Newell's Old Boys de Rosario. Mendoza por aquel costado ahora. Mendoza enganchar, la hizo bien. Pasa como una tromba el Corcho, el centro que viene, piden penal. No lo hay, dice el árbitro. La va sacando como puede Manuel Martínez. El centro fue de Bonacorso. Ingresó enchufado, 2-20. Convirtió un golazo contra Villa Dálmine, el 1-1. Uno de los mejores goles del 2018, me animo a decir. Y la primera jugada que hizo Bonacorso, hizo lo que debería haber hecho en varias TV, ¿no? O sea, se sacó un jugador y tiró el centro, asistió. Una lástima Tevez, ¿eh? Un gran jugador, vuelvo a repetir, pero debería asistir rápidamente después que se saquen la marca de arriba, ¿no? Quizás por eso Franco lo sacó, porque hubo varias jugadas donde el Instituto iba como una flecha al arco rival cuando caía en los pies de Tevez, le sitiaba mucho y terminaba la pelota en propiedad del rival. Ahora salida correspondiente a La Gloria. ¿Qué quiere? Habrá que ver si puede. Por ahora empata 0-0 ante el Mil Rayitas de Lomas de Zamora. 1:30 de la etapa final. Aguirre. Endrici. Pelota que rebota a Nicolás Álvarez. La vuelve a traer el ex hombre de Olimpo de Bahía Blanca. Pelota que rebota en el negro Correa. Se pierde contra un costado. Reposición de manos, altura del banco de suplente, donde ya calientan motores los relevos de los Andes, que ya repasaremos. Saca encima Aguirre en el banco de Instituto, Patricio Enricot, Gabriela Fernández con la 13, 14 Sebastián Hernández, 16 Tobias Valari, 17 Mateo Klimowicz, 18 Facundo Castelli, recordando que ingresó Bonacorso por Tevez en el arranque de este segundo tiempo. Me gustaría ver a Klimowicz al lado de Mendoza. Sale Yávale, el ex hombre del Deportivo Lasallano, de la Liga Cordobesa de Fútbol. Después de Mendoza, pierde contra el uruguayo Hamilton Pereira. Hace la réplica de los Andes, la falta fue de Mendoza contra Pereira. Por eso lo hará Turruca, por eso saldrá el conjunto Mil Rayitas, que en el banco tiene a Federico Díaz con la 12, 13 Maxi García, 14 para Gastón Álvarez Suárez, 15 Matías Escobar, 16 Julián Vivas, 17 Gonzalo Díaz, la 18 para Matías Linas. Pelota abierta por la derecha, el centro de Nicolás Álvarez. Se la saca de encima Aguirre, arrojándolo a un costado. La pelea Garro, la quiere recuperar el Instituto. Le queda Álvarez, el centro que viene. Fuerte, potente, pero sin destinatario cierto. Sale Yávale, otra vez fauleado por Manuel Martínez, que lo fue a buscar muy, pero muy lejos. Fuertísimo, pues. La infracción de Martínez, el ex hombre de Barraca Central, con pasado en las inferiores de River. Amonestado de Manuel Martínez, el 3 de los Andes. Salida para Instituto. Sobre 3:30, lo mandó a jugar a Mendoza más cerca de Bailone, comentarista, ¿no? Sí, justamente para que busque un socio ahí de tres cuartos de cancha hacia adelante. Este Instituto que da la sensación que cuando Mendoza consigue un socio, que puede ser Bailone, sin lugar a dudas, puede llegar a concretar el primer tanto del partido. La saca el mendocino Hoyos. A saltar Endrici. No puede. La busca Víctor López. Peleando, forcejeando contra Pastelito Cérica. Muy mal rechazo del fondo de La Gloria. La gente que de a poquito empieza a perder la paciencia, ¿no? A reclamar un poquito más. Turraca. No puede. Que la agarro. La mete profunda para Mendoza. A correr, se ha dicho. Y vaya, Mendoza, vaya.
Mendoza que va, la pide Bailone, Mendoza dentro del área, Mendoza. Le queda la pelota suelta, el remate de Garro de atropellada. La saca bien Turraca, había posición adelantada. Será salida correspondiente de los Andes. Todavía no lo advierte el árbitro, ahora sí, así lo indica Nadia Chiarotti. Le da pelota el árbitro. Salida entonces para Gagliardo y compañía. Partido de B Nacional que por ahora no tienen goles. En Gualeguaychú también empatan en cero Juventud Unida ante Gimnasia de Jujuy. Idéntico marcador para Independiente Rivadavia ante el Deportivo Morón. La saca de encima Álvarez. Le queda Hoyos y va Mendieta. Saldrá desde el fondo de la gloria. Se da vuelta Alan Aguirre. La pide ya, vale abierto por la derecha. Sale Hoyos ahora con Aguirre. La pide Endrizi, cerquita de él. También está Correa. Aguirre, viandazo. Mendoza la peina, ¿para quién? Para nadie. Para que la tenga otra vez Gagliardo. La última victoria en este escenario de los Andes contra Instituto. Fue con gol de Germán Denis en el año 2001. La última victoria del Mil Rayitas en este escenario en el Monumental de Alta Córdoba. Con tanto del tanque, aquel que pasara por Independiente, por el fútbol italiano y que hoy juega en Lanús. Tiro libre en tres cuartos de cancha, de frente al marco. Le corresponde el equipo de Gabriel Lobos y el guapo Luis Darío Pérez. La dupla técnica que tomó la rienda después de la salida de Sergio Rondina, que dirigió al Mil Rayitas de la fecha 1 hasta la 12. Quiere pegar Iberbia, también está Mendieta. Va el Correntino. Por la cancha de arriba va los Andes, que se le anima la gloria. El centro de Mendieta, segundo palo, había falta. Sí, infracción. Clara infracción contra Yávale. Le empujaron al lateral de la gloria. La infracción fue de Xérica. La salida será para Hoyos. Llegando los 7 minutos del segundo tiempo. Y por ahora todo sigue igual, comentarista. Así es. Da la sensación que a esta altura ya por un error ajeno puede llegar el tanto de alguno de los dos equipos. Porque hasta aquí, de jugada, fue muy difícil llegar tanto los Andes como el Instituto. Víctor López. Este es Garro, el juvenil. El pibe que va contra dos. No puede pasar, la recupera los Andes. Garro finalmente hace rebotar ahora en Espínola. Viene el pibe que no debo por perdida la pelota. La busca Mendoza. Para hacer efectivo el lateral, el Chavo Endrizi. Pasando a la mitad de la cancha, calle izquierda. Hacia el arco que da a la máquina de escribir. Hacia allá va Instituto. Mano de Bailone. Salida correspondiente a los Andes. El partido que no se arma en el segundo tiempo, ¿no? No se arma. La verdad que está mucho más flojo de lo que vimos en la primera etapa. Es más, en la primera etapa vimos varias jugadas interesantes. Da la sensación que han salido, como dije recién, esperando el error de ajeno para poder llegar al arco rival, ¿no? ¡Espínola! Se tuvo fe, aprontó el disparo con alma y vida, pero sin puntería. La salida será de Hoyos, segunda variante en el equipo de Franco. Se vendrá a la cancha el Facha Castelli. Y se va el juvenil Garro. Se espera mucho más del pibe. Por ahora le sigue costando algunos puñados de partidos en primera, hay que entenderlo. A la cancha el Facha Castelli, vuelve Mendoza a la izquierda. Castelli que irá como punta por la derecha, vuelve el Facha a jugar después de bastante tiempo. El oriundo de Nono, detrás de la sierra. Así es, usted lo ha dicho. Linda localidad serrana de Córdoba. Castelli, Antonio, la pisa, Antonio, entre dos. Abierto Mendoza, abierto Endrizi, otra vez la gloria equivocando los caminos. Aguirre, Mendoza. Tocó bien filtrada para Correa. Cae al área Correa. No hay falta. Y controla Gagliardo. Se queda con la pelota el guardián experimentado de los Andes. Habrá salida. Será para el Mil Rayitas. Sobre 9 minutos del segundo tiempo.
Hashtag B Nacional en TIC. Para dejar tu comentario, tu saludo a través de Twitter, a través de la red social del pajarito. Se va la pelota de Mendieta, que no ha gravitado como los primeros 15 minutos del juego. Y los Andes lo ha sentido y mucho. Se lucha más de lo que se juega ahora. En el estadio Juan Domingo Perón se piensa muy poco. Antonio que la pierde contra Espínola. Espínola que se juega la vida. Deja todo ahora. Correa. Bailone lo pone a correr a Castelli. Irá Castelli contra Gagliardo. Gagliardo no puede fallar. No falló Gagliardo. Apoyándose rápido para que se haga por la izquierda los Andes. Iberbia. Mendieta. Mendieta. Pasó Iberbia. Pasó Iberbia. Y espera Pastelito. Iberbia le sale al arco. Y la pelota queda en el techo del arco defendido por Hoyos. Habrá que barajar y dar de nuevo. Salida para Instituto. Salida para Hoyos. Se activó el partido porque la tocó Mendieta, asistió y casi la juega en un ángulo. Se activó Instituto hace 5 minutos, un poco menos, porque se activó González, Mendoza, y también estuvo a punto de marcar un Instituto que obviamente pasa por ahí el juego y pasa por ahí la posibilidad de llegar al arco rival, ¿no? Por lo menos limpio, con pelota limpia. Hay otras posibilidades, pero con pelota limpia, jugada, y es por ahí. La gente se calienta con Bailone, que se había confiado que iba a rechazar el fondo de los Andes, se durmió, perdió una chance de recuperar la pelota e iniciar una ofensiva para la gloria. Salió mal Gagliardo, se la regaló a Mendoza. Y Mendoza le rebota la pelota, no puede domarla, no puede controlarla. Lateral para la gloria. Franco manda a sus dirigidos más adelante. Reposición de manos que hará el Chavo Endrizzi. No hay pelota. Por eso se demora en hacerlo el Chavo. El comodín que tiene Franco. Aguirre. Atrás para Víctor López. Víctor López. Casi la pierde contra Mendieta. Comienzan los silbidos. Los hinchas de la gloria. Comienzan a perder la calma. Correa la entrega mal. La divide, la pierde. Un cúmulo de errores, de desconciertos en este instituto que no levanta cabeza. El enfermo no mejora, Héctor, ¿eh? No, la verdad que no. Y si no llega con alguna jugada individual, colectivamente al instituto le falta. En realidad nunca pudo encontrar un equipo, una línea de juego de este instituto en lo que va del torneo. Endrizzi, larga para Mendoza. Mendoza que llega, extremo esfuerzos y finalmente se va la pelota. Mucho pelotazo, Turco, mucho pelotazo. No hay precisión a la hora de jugar. Y eso no hace más que acabar con los restos físicos que comienzan a marcar algunos jugadores, cansancio, justamente a partir de esto, ¿no? De que no se da la pelota de pie, se corre mucho. Los minutos pasan, es muy calurosa. Dentro de unos minutos sí, así no van a levantar el pie algunos jugadores. Buena peinada del correntino Mendieta, lo busca Sérica. Iba contra Víctor López. Se la sacaba de encima Vitrola. Lateral, ofensivo para los Andes con Hamilton Pereira. La cambia de frente. Le tira un compromiso a Nicolás Álvarez. La quiere manejar Mendoza. La pierde Mendoza. Es flojo ya lo de Mendoza también. Se contagian todos en el instituto. Con muy poca claridad. Sin patrón de juego, ¿no? Instituto que depende mucho de una individualidad, de una pelota parada. Bailone. Y agazapado espera a los Andes para meter una contra. Se vendrá Castelli. Pasa Bonacorso tocando pito. Castelli, ve el facha. El facha. Contra Turraca, el facha, recuperó. Entregó para Antonio, pasó Bonacorso, le comió las espaldas. A su marcador de turno que es Emanuel Martínez. Va Bonacorso. Atrás para Antonio. Antonio. Bueno. Finalmente no fue ni centro, ni tiro al arco. Muy mal envío de Antonio. Salida para Gagliardo sobre 14, casi 15 minutos. Cómo loco está Franco, ¿eh? Grita. Como que se paren la pelota, jueguen un poco más despacio, piensen a la hora de dar un pase.
Esa es la sensación con los gestos de un Franco que obviamente trata que su equipo tenga algún patrón de juego, ¿no? Y la tabla no miente, ¿no? 16 puntos cada uno. Los dos con una racha nefasta de partidos sin ganar. 3 para Instituto, 5 para los Andes. Le cuesta muchísimo hacer un gol. Los dos tienen 8 goles a favor apenas. Instituto 3 en contra. Los Andes 9. Cuando fue en estado Víctor López, que le pegó fuerte a Mendieta. Aquí Gagliardo ha quedado revolcado en el piso. En el arco que da la máquina de escribir, aparentemente cruzando algún golpe. Se toma aparentemente la pierna, el tobillo derecho. Gagliardo que cayó como una bolsa de papa desplomada. Y ahora es atendido por la sanidad médica de los Andes. Veremos qué pasa con el arquero, que se retuerce del dolor. No recupera aún la vertical. Y tiene un tiro libre interesante los Andes, que va a introducir una variante. Mete otro delantero el equipo de Gabriel Lobos. Se va a Espínola, a la cancha del 18. Matías Linas, el nacido en Remedio de Escalada, el ex hombre de Lanús. Se vendrá Linas a los 16 minutos del segundo tiempo. Flojo segundo tiempo. Nos habíamos entusiasmado con el arranque del partido, ¿no? Los primeros 20, 25 minutos, con chances, con llegadas, con aproximaciones a los arcos, con un tiro en el travesaño de Mendieta, con una diagonal de Bailones, un cabezazo de Garro, una revolcada de Hoyos. En el segundo tiempo, poco y nada, ¿eh? Y algunas intenciones de jugar al fútbol en la primera etapa, obviamente que nos dan esperanza cuando decimos que ambos equipos buscaban el arco rival. Pero claro, nos metimos ya en el complemento y empiezan los errores, los cansancios. Los que tienen que jugar no juegan, en el caso de Mendieta, en el caso de Mendoza, o empieza a mermar su juego por cansancio. Y bueno, y llega esto, ¿no? Un partido ordinario. Un partido que, si no es de pelota detenida o de algún error grosero de alguna de las dos defensas, difícilmente podamos ver un gol. Cuando comenzábamos este torneo, este partido, decíamos que daba la sensación que íbamos a tener la posibilidad de gritar un par de goles, pero no fue así. En aquel momento estaba jugando bien al fútbol, además no se llegó el gol, y ahora es medio difícil que llegue de la forma que están jugando tanto los Andes como Instituto. A la cancha Linas, el número 18, el atacante que tenía en el banco Lobo, se fue Espínola. Se vendrá el centro de Mendieta, peligroso, controlado por Hoyos, para que salga rápidamente Instituto con Yávale. Yávale la entrega para Mendoza. Mendoza por aquí, Mendoza por allá, buscando el claro la gloria con Antonio, con Yávale. Pierna cambiada para él, pero lo tiene que enganchar para adentro y la pierde. Había terminado de 3, había arrancado de 3 la maniobra cuando está jugando de 4. Es derecho, se tuvo que perfilar, la perdió. Xérica, ahora Yávale dando una mano, retrocediendo, andando la pelota a un costado. Será reposición de manos para los Andes. Para hacerlo efectivo Nicolás Álvarez. Marcador cerrado en el Monumental de Alta Córdoba. Esperando por los goles, esperando por las emociones. Por ahora dividen puntos. Se reparten todo. Instituto y los Andes. Se saca de encima. Endrizi la quería peinar. Mendoza. No llegará la pelota a Bailone. Este es Álvarez. Zarandea a la cancha ahora. El Mil Rayitas. Saltaba. Buscaba ganar por las alturas. El futbolista Mendieta. Lateral para la gloria. Ya lo hace Endrizi. Este es Correa. 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 Quería entregarla para Mendoza. Se va impulsada por Nicolás Álvarez. Se la saque lateral para la gloria con Mendoza. Alienta el pueblo local. Esperando que su equipo reaccione. Mala entrega de Endrizi. Pepino. La pelota en la gloria comienza a quemar, ¿no? Se la sacan de encima. Ya el clima es otro. Se hincha, alienta, pero también reprueba. Sabe que tiene que ganar este partido. Es una final de 6 puntos.
por todo lo que hay en juego, tanto arriba como abajo. Le queda Álvarez. Mendoza que irá contra él. El Chavo Endrizzi. De cabeza. Bailone que no va, no gana. Va a pelear contra Valdés. La perdió Valdés. Quiere Bonacorso. No puede controlar el esférico. Calle derecha. Engancha Bonacorso. Busca un compañero, un socio. Le disparan todos. Víctor López. La pide Correa. Este es Aguirre. Libre Endrizzi. Ahí va Endrizzi. La pide Bailone. La pide Bailone. El centro de Endrizzi para Bailone. El flaco que no puede. Le queda Correa. Correa. Impreciso Correa. No pudo parar la pelota. Sale la descubierta ahora Víctor López. Entregándola para Endrizzi. Está muy cansado Mendieta en los Andes. Va Mendoza. Mendoza. Poniendo el cuerpo. Mendoza. Cambiando de frente la gloria. Recostando el juego. Se equivocó. Ya vale. Estaba mal parado Hoyos también. Cómo le cuesta a Instituto, Lo que pasa es que ambos equipos ya, como no pueden llegar fácilmente al arco rival, se entran a retroceder, entonces se arman dos líneas de cuatro, una en el fondo y otra un poquito más adelante. Ponen un par de jugadores adelante de la segunda línea de cuatro y quedan prácticamente un solo delante. Castelli, ya buscando Bailone. Cae al piso Bailone, no hay falta. No se entendió qué quiso hacer Bailone. Correa. Aguirre. Va Endrizzi. Endrizzi para adentro. El centro que no llegó. Correa. Pasa el corcho Bonacorso. Correa, el remate. ¡Gagliardo! ¡Espectacular la volada de Gagliardo para evitar la caída de su arco! Le pegó Correa de larga distancia. Se tuvo fe el morocho. Casi lo emboca los Andes. Lo tuvo Instituto como para sacudir la modorra del segundo tiempo. El centro de Mendoza que viene, segundo palo. Va Endrizzi a saltar. La pelota queda en Valdés. Otra vez Endrizzi. Endrizzi dentro del área. La entrega atrás. Jugó para Bonacorso. Engancha a Bonacorso. Retrocede Bonacorso. La quiere levantar a Bonacorso. El centro que viene. Bailone que no puede. Le queda Vitrola y Gagliardo. Se queda con la pelota en dos cuotas. Lo tuvo Correa. Muy buen remate, Muy bueno. Sin lugar a dudas, lo mejor de esta primera etapa es este tiro de larga distancia. Lo decíamos recién. O de pelota detenida o de afuera del área, porque no hay forma de que se esté jugando por la forma que lo está haciendo tanto los Andes como Instituto. Bueno, así fue. Bonacorso de afuera del área casi clava. Un gol que si entraba debía ser de otro partido, sinceramente. Correa, Antonio. Ahora quiere aprovechar el envión después del remate de Correa. Va con Mendoza, pasa Endrizzi, pasa Antonio, la tiró para un lado, la va a buscar por el otro Mendoza, le queda Endrizzi recogiendo el vuelto, la busca Antonio, le quedó para Correa, le sacudió, la pelota no, en el defensor, sigue Correa, va Correa, tomó la lanza, tomó la posta y la pelota le picó mal, la controla Gagliardo, pero con Correa, encendido, comenzó a cambiarle la cara, la imagen a Instituto. Con muy poco, Turco. Yendo al frente. Siendo vertical, no lateralizando la pelota. Con muy poco Instituto se ha posicionado en este último tramo mejor del partido. Va Endrizzi a reponer de manos. Queda sentido. Recientemente ingresado Linas. Se toma el brazo. Cuando fue a saltar contra Correa no había infracción, no había falta. La gloria tuvo con Correa en ese remate. Después de atropellada, los ponchazos, con más ganas que fútbol, que ideas. Va la gloria y ahí la gente, el hincha de Instituto que comienza a reclamar, ¿no? A pedir que sí o sí hoy se tiene que ganar, a pedir el factor H. Parece que no se trata tanto de eso, ¿no? Se trata además de tener ideas, de ser superior al rival. De tener juego, va Castelli dentro del área. Va Castelli. El árbitro dice que no hay penal. Castelli cayó dentro del área. Un error de la defensa de los Andes. Castelli armó la jugada individual. La pedía Bailone. Y finalmente cayó. La verdad que estamos muy lejos. Jugada polémica, dudosa. Le queda Aguirre, el remate. Arriba del travesaño. Será salida para Gagliardo. Es el momento de Instituto, Y se queda reclamando, ¿no? Lo pasa Castelli allá al línea, a la dama, que tiene la función de ser uno de los líneas de este partido.
Vos sabés que si Castelli, unos centímetros antes, se tira, yo creo que jugaba penal. Después lo tapa bien en la situación. Pero antes lo había tocado. Empujado por su gente, con el corazón de Correa, la gloria va y va en pos de la victoria que necesita imperiosamente. La va sacando Valdés, pum, para arriba, a chocar con Linas. Linas lo quería poner a Pastelito, no puede. Va Correa a dividir y a ganar el duelo con Triverbia. Va Correa y toma la posta, toma la lanza. Ahora el corcho Bonacorso, va Bonacorso. Jugó para Correa, la pide Bonacorso. Va Instituto por la derecha, el centro del corcho, espera Bailone. Le queda Mendoza, le metía para Bailone. La sacó como puede. El fondo de los Andes, deberá meter una variante Gabriel Lobos. Pregunto, no la pasa bien ahora en su excursión a Córdoba. El Mil Rayitas, Endrisi que va, juega para Antonio, le marcaba el pase Bailone, se demora, va Antonio, la juega ahora para Bonacorso, otra vez de la derecha, vendrá el centro, espera Bailone, la peina Castelli, Bailone, se la lleva por delante, la controla Gagliardo, se vendrá Mateo Klimovic, usted lo pedía, comentarista. Ahí es, así es, está precalentando, sin lugar a dudas, un pibe que le va a dar fútbol a este instituto que en este momento del partido se adueñó del juego. Aguirre a ganar, corre a saltar contra el uruguayo Hamilton Pereira, no puede Mendieta, se arroja al piso Alan Aguirre extremando esfuerzos, hay variante, agota la cuota de cambios el técnico Franco, veremos quién se va en la gloria, se va Bailone y la Castelli de punta, entre silbidos y aplausos se va el Escarbadientes. A la cancha Klimovic, el juvenil, el pibe de 17 años. Para encarar la recta final del juego. ¿No sería más lógico, comentarista, Castelli de centro delantero y yo, Klimovic por afuera? Yo me imaginaba eso. Yo me imaginaba eso. Justamente de que... Ah, bueno, el blooper de Nicolás Álvarez haciendo el lateral con la mano. Se la resbaló. Yo creo que Castelli, sí, es verdad, tendría que estar como centro delantero. Turraca, el nacido en Ezeiza, la mete a campo rival, la saca Castelli. Castelli que la deja viva, la busca Iberbia, entregó Linas. Y este es Pastelito, el centro que viene, la pelota que rebota en el gato. Ya vale, será reposición de manos para los Andes. 27 minutos, dramático desenlace de esta historia. Que por ahora no tiene dueño, que por ahora no tiene goles, que por ahora tiene empate. Ortega dice por play, estamos donde estás. Viviendo la primera B Nacional, fecha 15, de Juan Domingo Perón en la ciudad de Córdoba capital, en el barrio de Alta Córdoba. Golpe de cabeza de Vitrola López, este es Klimovic. Lo pone a correr a Castelli, no podrá. Irá Klimovic contra Gagliardo. Más allá de la mitad de la cancha, el viandazo largo del arquero. Ya vale, Bonacorso, el corcho. Va el mendocino, jugando para el rosarino. Cordobés por adopción, hablo de Nacho Antonio, bollazo largo del gato Yávale. Bien ahora, Bonacorso, ganando las espaldas. El centro que vendrá de Bonacorso, el centro que vendrá no, se demora. El centro ahora que viene, y rebota en humanidad de Manuel Martínez. Otra vez Bonacorso, volver a empezar para la gloria. Con Antonio, con Aguirre, pasa Andrisi, se vendrá otra variante los Andes. Va el Chavo, la pide cerquita del Mendoza. Va Mendoza, le juega el tú a tú. Mendoza contra Álvarez, otra vez Mendoza. El centro que viene, pide mano, no la hay, dice el árbitro. La busca ahora Antonio, comete la infracción, la falta. Hay tiro libre en salida, será para los Andes. Se va Pastelito, se va Cérica. En fila de los Andes, va a ingresar Gonzalo Díaz. En filas del conjunto visitante. Y algo tiene que hacer la dupla técnica de los Andes porque se le ha venido Instituto y si bien no hay tanta claridad por parte de la gente de Instituto para llegar al arco rival, pero lo ha puesto contra un arco, ¿no? Ha bajado los brazos un poco de tres cuartos de cancha para adelante. Este equipo de los Andes que solo en los últimos minutos atinando a defender, a controlar la pelota de mitad de cancha hacia adelante. Y ha resignado un poco la posibilidad de ataque. Por eso me da la sensación que este cambio obviamente tiene que ver con recuperar alguna posibilidad de llegar al arco rival. Lo manda más de punta Mendieta, está muy cansado. Ha ingresado el juvenil Gonzalo Díaz. Se ha ido el goleador que pasara por Villa Dálmine. Hablo de Pastelito Cérica. Saldrá Hoyo desde el fondo con Aguirre. Sale la gloria. Tuvo su mejor chance en el segundo tiempo con el disparo de larga distancia de Correa de frente al arco.
Correa. Aguirre. Atrás para Hoyos. A la gente no le gusta. Sale Hoyos desde el fondo. Avenida Central a buscar a Klimovic. Klimovic. La quiere bajar Klimovic. Sale desde el fondo ahora Los Andes. Se duerme Martínez. La gana ahora Andrisi. Una de cal, otra de arena para el Chavo. Iba Gonzalo Díaz, recientemente ingresado. Le pica a Linas. Malinas. Quería Mendieta. Y en Yávale. Juega Correa. Este es Mendoza. Mendoza para atrás. Cae al piso. Hay falta, infracción. Contra el ex hombre de Gimnasia Esgrima La Plata. Será salida para Instituto. Que no le encuentra la vuelta al partido. Sobre media hora. Empatando un partido que debe ganar la Gloria. Los Andes un poco más conforme aparentemente con el punto, ¿no? Sí, lo tiene controlado el Instituto el partido. La verdad es que lo tiene controlado, pero claro, la gente lo que quiere es que vaya al frente para poder ver si existe la posibilidad, alguna posibilidad de sumar de tres. Valdés, Vitrola, López. Y los Andes apuesta al contragolpe. A esta altura ya no están pensando más en defender el equipo visitante que en buscar el arco rival. Aguirre, tomando la lanza. Jugándola para Mendoza. Mendoza para el Chavo Andrisi. Quiere ser prolijo Instituto. Antonio. Antonio. Le rebota la pelota a Antonio. Falta de confianza, ¿no? De algunos jugadores de Instituto. Por este momento complicado en el campeonato. Castelli. Los pibes dando la cara. Ya una sana costumbre. En la Gloria. Va Mendoza. 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 Falta. Infracción. Tiro libre para la Gloria. La falta fue de Nicolás Álvarez. Tiro libre peligroso. Que va a caer contra el marco defendido por Gagliardo. Casi 32 minutos. ¿Será la hora señalada? Pregunto, digo. Le va a pegar Mendoza. Y toma lista, Andriano, ¿eh? Porque está Yávale, porque está Castelli. Porque aparece Víctor López, porque está Aguirre. Se defiende con uñas y dientes los Andes. Casi 32 minutos. Le va a pegar Mendoza. A ver qué pasa con esta pelota quieta. Mendoza para darle el centro. El arquero que rechaza directamente al arco. Le salió Mendoza. No buscó el centro. Mendoza otra vez. Infracción de Gonzalo Díaz. Recientemente ingresado. Y ya castigado con la tarjeta amarilla. Por la dura falta contra Mendoza. Otro tiro libre para la Gloria. Otra pelota parada. Y allá va la ilusión, la esperanza, el sueño del pueblo albirrojo de llenarse la boca de gol, de ponerse en ventaja, de desatar el nudo de este partido. Correa también para darle. Mendoza que la vuelve a acomodar. Por la cancha de arriba va Instituto. Casi 33 para pegarle Mendoza. ¿Habrá jugada preparada? Mendoza para darle. Mendoza y el centro. La peinaba en el segundo palo. Aparecía Andrisi. La vuelve a meter en órbita y la saca el fondo de los Andes. Aguantando la embestida. La suelta atrás ahora la Gloria. Juega Hoyos. Para mandarla otra vez a campo rival. Resuelve bien parado Nicolás Álvarez. Y mira la réplica que tiene Mendieta. Va Mendieta. Bien Antonio. Bien Antonio. Que acusa ahora una molestia. Aparentemente en la pantorrilla izquierda. Se queda elongando. La Gloria que ya hizo los tres cambios posibles. Lateral de Nicolás Álvarez. Mendieta. Bien controlado por Alan Aguirre. Este es Correa. 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 Busca la salida. ¿Dónde está? No la encuentra. Atrapado y sin salida está el Morocho. Se la rebusca. Lateral para la Gloria. Sobre casi 34 minutos. Recta final. De un partido que por ahora no tiene dueño. Pozo vacante en Alta Córdoba. Gonzalo Díaz, que no puede dejarla con vida. Se pierde contra un costado. Otro lateral defensivo será para la Gloria. Golpe de testa de Álvarez. Lo buscan a Linas. Va contra él. Vitrola López. Gana Vitrola. Quería Díaz, la busca Pereira, la falta fue de Klimovic. El tiro libre es para los Andes, que se toma un respiro.
que tiene esta pelota quieta que va a manejar Mendieta. Pepino le dice, pará que voy yo. Y subió la cuesta Sebastián Valdés. Y se interna Linas. Y Mendieta le va a sacudir. Le deja su lugar a Hamilton Pereira, el ex hombre de Tigre. El centro que viene por elevación y golpe de cabeza. Y la pelota que se pierde al córner. Hay tiro de esquina. Será para los Andes. Que después de mucho tiempo volverá a ver la cara de cerca Hoyos. Sí, con pelota detenida. Tanto un tiro libre de acá de la derecha como ahora el tiro de esquina que va a venir del sector izquierdo. Decíamos recién que un error de la defensa de Instituto o de pelota detenida es la única posibilidad que tiene en este momento los Andes de acercarse a Hoyos. Para ver quién le dice, de llevarse los tres puntos en condición de visitante. Para pegarle Mendieta, también está Iberbia. Los intérpretes de toda la noche. Otra vez Mendieta, segundo palo. La va a buscar Pepino. Contra él va Vitrola, se juntan los más experimentados de la cancha. Rebota en Vitrola. Reposición de manos para el Mil Rayitas de Loma de Zamora, que por ahora se lleva un punto en su excursión a Córdoba capital. Llegando a los 36 minutos del segundo acto por Texas por Play. Estamos viviendo, sintiendo el fútbol de la Primera B Nacional en estado puro. Lateral de Álvarez. El golpe de cabeza de Linas. Salía Hoyos. Se queda con la pelota. Se desprende Bonacorso. Hacia él va la pelota. Bonacorso. Nadie para jugar. Las ingenia para ganar un lateral Bonacorso. No se le acerca a nadie. La va a pedir Correa. Más atrás para Yávale. La levanta para Víctor López. Juega para Aguirre. Aguirre para el Chavo Andrisi. Extremando esfuerzo, llegó el Chavo. El centro del Chavo para Klimovic. Le queda Klimovic, el gol, le pegó mordido. Le queda Castelli. Todo invalidado. Había mano. Mano del facha Castelli. Tiro libre en salida para los Andes. No ha pasado nada. Respire, hincha de los Andes, respire. Sobre casi 37 minutos. Segundo tiempo. Y no está dicha la última palabra, ni mucho menos. Le erró el pie de Klimovic ahí. Casi debajo de los tres palos, ¿no? Después vino la falta. Y bueno, finalmente. Salida de arco para el equipo visitante. Que pelota larga, tediosa. Para ver si se puede llegar al arco rival. Turraca. Lo pone a correr a Linas, está en posición prohibida, durmiendo con el enemigo. Será salida para Hoyos. Salida para la gloria. Que local sigue invicto. Con este 10 sin perder. 4 ganados, 6 empatados con esta igualdad parcial. Lo que le cuesta ganar al equipo de Franco. Y por ende convertir goles. Recordando la última victoria. En calidad de visitante, por ejemplo, ante el Deportivo Morón con gol de Mainero hoy en Vélez. En la octava fecha, la única victoria de Instituto de visitante, donde ha perdido 6 partidos y ha ganado uno solo. Sumó 13-14 con este de local y apenas 3 de visitante. Números en rojo para la pobre campaña del glorioso cordobés. A la cancha, Julián Vivas en el Mil Rayitas. Veremos quién sale. Iberbia será. Que se hace el desentendido. Mendieta. Fusilado Mendieta. Sí. Se va Junior, se va Correntino. Una de las figuras en los primeros 15-20 minutos. Esperábamos más de él en la complementaria. Pero se fue apagando. A la cancha Julián Vivas. Camiseta 16 en la visita. Hizo un gran partido en los primeros 15-20 minutos del encuentro y después se fundió, literalmente se fundió. Yo, la verdad, de la forma que arrancó corriendo este muchacho, además de saber con la pelota, físicamente se lo veía impecable, pero claro, era difícil que mantenga ese nivel de exigencia física, ¿no? ¡Gagliardo! La pone en juego Gagliardo, campo rival, salta Aguirre, gana las alturas. El negro Correa contra Hamilton Pereira. Batallador el uruguayo, peleando todas como Nachito Antonio, una de las figuras de la gloria. La tiene Turraca. Gonzalo Díaz. La pide Linas. Turraca. Gonzalo Díaz.
Sale Endrizzi demasiado lejos para mi gusto. Lo deja pagando Aguirre contra Linas. Bien Aguirre, de correcto partido. Este es Klimovic. Contra él Franco Pepino. Otra vez la veteranía de Franco. Contra la juventud. Los primeros partidos de Klimovic en primera. Endrizzi. Endrizzi. Se va de su marcador de turno. Lateral para la Gloria. Que va a apurar. Que quiere ganarlo. Caño de Correa. Mendoza. 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 El centro arrastrón. La saca como puede Pepino. En dos cuotas. No podrá ganar Aguirre. A correrse ha dicho para Vivas. Se apoya el gato Yávale en Hoyos. Tranquilidad pide Franco para esta salida. 40 minutos. Último 5. Y la gente ya se calentó, ¿no? Definitivamente. Sí, sí. Una olla en ebullición. En el Monumental de Alta Córdoba. Donde la Gloria se debate por una victoria demasiado importante. Por ahora empata. Por ahora divide puntos. Vivas. Linas. Se la lleva por delante. Lateral para Alan Aguirre. La pide Mendoza como toda la noche. La corre. Se la saca de encima el fondo de los Andes. Y Linas va a correr contra Víctor López. Balinas. Balinas. La tira larga. Va Víctor López a ganar el duelo. A ganar la porfía. Bien. Saliendo ahora Antonio. Se durmió Antonio en la siesta. Rebote en el hombre de los Andes. Reposición de manos para la Gloria. 41 minutos. Habrá que ver si le queda algo en el tanque a la Gloria para conseguir esta victoria que cotiza en bolsa. Los Andes por ahora tranquilo con el punto. Buscando el premio mayor por ahora con Hamilton Pereira. El centro que viene, segundo palo. Iberbia que no puede. Estaba buscando ahora, controlándola, metiéndola en órbita. Vivas se la sacó de encima finalmente. Vivas. Lo propio hace el Chavo Endrizzi. A la carga Barracas. Pereira y el centro. Golpe de cabeza de Aguirre. Klimovic que no puede ganar, que no puede aguantarla. Pierde contra Turraca. Le pegó Pepino. Había falta finalmente. El árbitro tardó en marcar. Por eso no se entendió lo que cobró. Finalmente vio la falta contra Klimovic a instancia de su asistente. La salida será para la Gloria con Endrizzi. Pasa Correa. Mendoza. Mendoza. Transporta demasiado Mendoza. Juega para Bonacorso. Castelli recostado por la derecha. Va Castelli. Castelli. Mendoza. Por izquierda. Por derecha. Mendoza la hizo bien. Jugó para Bonacorso. Va el Corcho. El centro muy bueno. Espera Correa. Y el cabezazo del negro que se pierde. Arriba del horizontal. 42 minutos. Arandía la cancha. La Gloria. Otro buen centro de Bonacorcho. Y otra buena aparición de Correa. Con jugadas previas de Mendoza, que corrió de lateral a lateral para asistir en dos toques, poner a su compañero en posición de centro y a partir de ahí casi llega el gol. Bueno, ojalá tenga la posibilidad de gritar un gol, señor relator. Pero me da la sensación que si no hay algún error de la defensa, tanto de Instituto o de los Andes, no creo que podamos ver. Alguien puede gritar un gol, ¿no? O los hinchas del Instituto aquí en Alta Córdoba, o los hinchas de los Andes viéndolo por TC Sport Play. Hoyo la revolea, la busca Castelli, la gana el Facha, la pide Klimovic, hacia él va la pelota, Klimovic de espaldas al arco, le queda el rebote a Castelli, 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 lo pone Castelli, 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 le quiere pegar Castelli, el centro, y la pelota rebotaba en Turraca, la pedía Klimovic, y no le quedaba nunca a Castelli para rematar, finalmente hay córner, tiro de esquina. Ya no saben los hinchas de Instituto aquí santo rezar. Se vendrá por la cancha de arriba. La Gloria de cabeza, la victoria. Le va a pegar Mendoza. Espera Víctor López. Espera Aguirre, el centro que viene. Cae al piso. Castelli, no hay falta. Y se vendrá la réplica de los Andes. Se la lleva por delante Vivas. Reposición de manos para la Gloria. Saldrá Nacho Antonio. Se vendrá Instituto con los últimos vueltos que le quedan en el bolsillo. 44 minutos. Cambio de frente de Antonio, no falla, no falla, no falla Álvarez. La deja para Hamilton Pereira, de lo mejor de los Andes, por su despliegue, porque la pide siempre, porque llegó a planos ofensivos, porque siempre buscó y recuperó la pelota. Buen partido del uruguayo en filas del visitante. Hoyos apoyándose en Yávale.
Jugado y sin fichas va la gloria. Pochazo largo contra Bonacorso. Bonacorso va Bonacorso. Traba Bonacorso. Quiere contra Valdés. Falta del Corcho. Falta clarísima Bonacorso. Por más que se caliente, será sancionado con amarilla. Infantil de Bonacorso. Una falta que se vio hasta en la cancha de Belgrano. 45 minutos. Veremos cuánto más jugamos, comentarista. Sí. Ahí se está preparando el tablero para indicar los minutos que de descuento va a tener este partido. La verdad que lástima, ¿no? Pintaba para ver un par de goles de la forma que arrancó y se jugó en los primeros 15-20 minutos del partido. Se final en Gualeguaychú, empataron en cero Juventud Unida y Gimnasia de Jujuy. Había falta, eso es lo que reclama el hincha de la gloria. Contra Mendoza, el árbitro dice que no. Reposición de manos para los Andes. 45-30. No vi el cartelito yo, ¿eh? Yo tampoco, pero no lo levantaron el cartelito. ¿Sí? Pero el árbitro me da la sensación que marcó 3 minutos. Había mano del hombre de los Andes. Será reposición de manos. La gloria irá a la carga Barracas. Con las últimas monedas. A ver si le alcanza por la victoria, por la hazaña. Empate en cero. Otro empate más, Iván. Otra chance que deja pasar de local la gloria. Mendoza que no puede, le queda Correa. La busca Bonacorso. Bonacorso. Bonacorso la tira larga, va contra Mendoza. Mendoza que va. Fondo de la cancha. Espera Castelli. Espera Andrisi. Busca el córner, lo tendrá la gloria. Lo consiguió Mendoza. Uno de los jugadores más lúcidos en instituto. Lo espera Aguirre. Lo espera Zavale. Lo espera Víctor López. 46-30. Una de las últimas imágenes, irá la gloria por la cancha de arriba, el centro de Mendoza, se va cerrando, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡De Instituto! ¡Víctor López! ¡Cuando cae la noche! Cuando no le quedaba nada al partido, con los últimos vueltos que le quedaban en el bolsillo, con la corazón en la mano, el centro de Mendoza cayó como una puñalada al área. Vitrola usó su cabeza como un revólver para hacer blanco en el arco de Gagliardo. 47 minutos, se desata el carnaval en Alta Córdoba. Víctor López de cabeza para poner arriba Instituto. Un gol caído del cielo. La gloria 1, los Andes 0. En la última bola, un pleno al 6 de Víctor López. Tenía que venir de pelota detenida o algún error de la defensa. No hubo error de la defensa de visitante, pero sí de pelota detenida. Todo el mérito para el mejor jugador de la cancha, Mendoza. Que la buscó, que la peleó, que la siguió buscando hasta el final, hasta que provocó ese córner que ejecutó él también y que puso en la cabeza de Víctor López el tanto de Instituto, que por la altura de los minutos ya en el complemento da la sensación que Instituto se puede llevar los 3 puntos. Para pegarle la bocha. Hamilton Pereira, disculpa Héctor, la última tendrá los Andes, 48 minutos, como en estado Iberbia después del gol. Le va a pegar Hamilton Pereira, le prenden velas en Lomas de Zamora, hacen cuernitos en Alta Córdoba. Le va a pegar Hamilton Pereira la bola, la pelota va a caer en las barbas de Hoyos, el centro que viene. Hoyos a saltar, a controlar la pelota, a tenazarla el del mendocino, para que la gloria se aferre, una victoria demasiado importante. A 3 puntos que valen oro, a 6 puntos porque era una finalísima ante los Andes. El gol de Víctor López a los 47. Todos los ojos conducen a Ranciglio. Le va a pegar Hoyos. Saldrá Instituto, que va a ganar un partido sumamente importante. Valioso de cara a lo que queda. Bochazo largo para Bonacorso. Estalla el pueblo en un solo grito. En un solo abrazo el hincha de Instituto. Final, 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 final. Se desata la fiesta, la algarabía, el desahogo, el carnaval en Alta Córdoba. Ganó Instituto por el centro de Mendoza, por la cabeza de Víctor López cuando se moría el juego.
Instituto vive, Instituto renace, Instituto suma 3 puntos valiosísimos a 2 puntas, mirando el reducido de reojo y escapándole a la zona del descenso. Parado se quedó la gente de los Andes, mirando como no entendiendo nada. Era casi un empate clavado, mire. Si no hubiese sido que este Instituto tiene un jugador tan testarudo y muy buen jugador como lo es Mendoza, que buscó hasta generar el córner y el centro también ejecutado por él para el tanto, el único tanto del Instituto. Hoy esto era un empate clavado. La bronca de los Andes es lógica porque el empate casi caía de maduro. Pero claro, se juegan 90 minutos, se juegan unos minutos más de descuento. Y ahí, cuando ya el partido moría, llegó el tanto de Instituto que le da 3 puntos fundamentales para seguir sumando. Soñar con el ascenso a la primera división, ingresando el reducido. Y escaparle a la zona roja del descenso. Bueno, y los silbidos de los hinchas de Instituto tienen que ver con que los jugadores no saludaron. Ofendidos, ofuscados por los cánticos de los hinchas que pedían la cabeza de jugadores, de que hay que ganar o ganar. Bueno, los jugadores de la Gloria, que ya venían en la semana también con algunas complicaciones en redes sociales, con algunas fotos subidas. Bueno, lo curioso es que el plateísta, el hincha de Instituto, terminó silbando a sus jugadores porque no saludaron. No saludaron. Festejaron ellos, festejo íntimo, festejo ahí. Todos hechos una piña, cerrados, abrazados, pero no levantaron los brazos y el hincha de la Gloria le pasó factura sobre el final, ¿no? De la forma que saltó Franco festejar el tanto, no es para menos, ¿no? El partido terminaba, o sea, después del gol un minuto más y terminó el partido. La verdad, un partido muy cerrado, un partido que se había tornado muy difícil para ambos, pero si tiene mérito este triunfo de Instituto, y sí, porque lo fue a buscar más que el equipo visitante y porque tuvo continuidad el que tenía la llave del gol, que finalmente no lo hace él, pero Mendoza fue el jugador clave, fue el mejor jugador del partido. Lamentablemente para la gente de Luanda, se quedó Mendieta en el complemento, que era el jugador que le tenía que dar a los Andes la posibilidad de llegar al arco rival. Ganó Instituto, su gente está feliz, preocupación para la dupla técnica de los Andes, que tendrá que revisar un par de cosas y quiere soñar con la permanencia en esta categoría. 6 sin ganar con este partido de los Andes, que no la pasa bien, tiene números en rojo, ya observando preocupante la tabla de los promedios del descenso. La Gloria vuelve al triunfo después de 3 partidos sin ganar, se acomoda un poco mejor, cambia la imagen, la cara, no le sobró nada, es verdad, ganó por una cabeza la de Víctor López. La próxima fecha de la Gloria será el lunes, 17 horas, en cancha de los Andes, justamente ante Riestra, en calidad de visitante. A puerta cerrada se juega ese partido, mientras que los Andes va a estar jugando de local ante Juventud Unida de Gualeguaychú. Los próximos compromisos de uno y otro equipo. Nos vamos, ha ganado la Gloria con el desahogo, con el grito final de Víctor López. Gracias, Turco. Será hasta la próxima. En los comentarios, Héctor Andriano, con las cámaras de Pepe Medina, con la operación técnica de Luciano Ferrari, con la colaboración de Rodrigo De Angelo. Nos vamos en los relatos. Ernesto, el Turco Maluf. Ha sido victoria por Teis Sport Play. Ganó Instituto sobre los Andes. Fue 1-0. Gol de Víctor López a los 47 del segundo tiempo. Abrazo de gol y hasta la próxima transmisión.